RDB y las noticias, el más completo panorama informativo a nivel local, regional y nacional. RDB y las noticias, un grupo de excelentes periodistas trabajan permanentemente para que usted esté siempre bien informado. RDB y las noticias, Dirección General Rubén Darío Borja Rivera. Oyentes del Caribe colombiano, ¿qué tal tengan todos? Muy buenos días desde la ciudad de Cincelejo, capital del departamento de Sucre, centro vial de la costa caribe y capital cebuista de Colombia. Con la producción de Gonzalo González Borja y el relato de las noticias de Rubén Darío Borja Jr., les habla Rubén Darío Borja Rivera tarjeta profesional de periodista 5007 del Ministerio de Educación Nacional. RDB y las noticias con registro del Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia. Nuestro teléfono fijo aquí en RDB Las Noticias para que usted se comunique con nosotros desde cualquier vereda, corregimiento municipio del departamento de Sucre, de la costa caribe, de Colombia y del mundo. Es el 273-8538, mi cuenta es en Twitter arroba Darío y se pueden suscribir a nuestro canal internacional de YouTube entrando a RDB Las Noticias. Nuestros correos electrónicos, Rubendario Noticias arroba .com, y me pueden... RDB Noticias arroba punto Rubendario Noticias.com y me pueden enviar su mensaje de texto al WhatsApp 302-409-7479. Ya comienzan a retransmitirnos importantes canales locales de televisión en varios puntos de la costa que vive, importantes portales y páginas precisamente. De, del departamento de la Guaquira, Valledupar, igualmente allá en el, el departamento del Cesar, en el departamento de Magdalena, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, igualmente toda la zona de los Montes de María y Carmen de Bolívar, San Juan, eh, San Jacinto, igualmente allá en Santa Rosa y en Magangué, en el sur del departamento de Bolívar. Allá en, la, en, la, en los Montes de María, San Jacinto, San Juan, el Carmen de Bolívar, también, eh, también en el Salado, Plato y, en Plato y el Banco Magdalena. Ya nos están retransmitiendo esta información en la ciudad de Montería, en Cereté, Oro igualmente en Monteríbano, en Puerto Libertador, en Pueblo Nuevo, igualmente allá en Turbaco y en Arjona. La gente está retransmitiendo esta señal de RDB y las noticias. La gente que nos está viendo en Oro, igualmente allá en Saguna, en Chinú, San Andrés de Sotavento, Córdoba, en Tuchín, Purísima. yeah <laughs> en Momile y en Lorica, allá en Purísima y en Chimá, también en San Antero y la, y la gente que nos está viendo también allá en San Bernardo del Viento y toda la zona del Golfo de Morroquillo en Toluco, Veñas y toda la zona corregimental de San Gonofre, toda su zona corregimental San Antonio de Palmito, Toluviejo, Macaján, ocho Chalán, con Las Piedras en el Bajo Don Juan allá Don Gabriel, la gente en salud un abrazo fuerte para todos ustedes también que nos están viendo allá en Colosó y en Chalán ese paraíso terrenal en Los Montes Montes de María, igualmente la gente que nos está viendo en San Pedro, Sucre, en, en San Pedro, Sucre, igualmente en Buenavista, Sucre, y la gente que nunca falta en la sintonía, la gente de allá de la región de la Mocana, de Sucre, Sucre, Majahual, Guaranda, igualmente de allá de San Jacinto, el Cauca, un abrazo fuerte para ustedes, la gente de San Marcos. Don Donaldo José Piña Támara y todo su combo allá de la, de, que hacen parte precisamente del supercombo de los hermanos Piña Támara y toda la familia, igualmente tanto en San Marcos como en toda su zona corregimental y la gente de allá del Bagre en el departamento de Antioquia que también retransmiten esta información, la gente de Caimito, de la Unión de toda la Villa de San Benito Abad. La gente de Sin de Galeras, allá de Punta de Blanco, de, de Punta de Blanco, igualmente de allá de, de, de Puerto Franco, la gente de allá de, de, de Punta Blanco, que ya precisamente tienen capellán en la casa de Nariño. Un curita nuestro que, que ya nos está representando allá lo nombró el doctor Gustavo, eh, Gustavo, Gustavo Petro precisamente como representante de la iglesia, como capellán en la casa de Nariño, y eso es una cosa buena, y eso es un corregimiento del municipio de precisamente, eh, allá en Punta de Blanco, corregimiento de eh, del municipio de Galera. La gente de Cincé, hombre, de recuerdo a los cincianos, no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Y de que menos usted espera la maldad grande y... y la ineficiencia y toda esa cosa, allá están precisamente, por eso es que se dicen que existen pues, si buenos hijos y malos hijos, y precisamente le está pasando ese tipo de situaciones y llamo a la gente. Don Freddy Agua también a reflexionar con la gente allá para el proceso que viene en materia de alcaldía, de consejos y de asamblea y de un, elegir un nuevo un mejor gobernador para el departamento para que no nos pase el chasco este que nos está pasando con el cliente este que tenemos en la gobernación del departamento de Sucre la gente que nos está viendo en el municipio de Roble en Corozales, en Morroa, la gente que nos está viendo en San Juan de Betul, igualmente en San Pue, la cuna permanente del sombrero volteado, aquí en los barrios populares de la ciudad de Cincerejo, allá en la zona sur, la mano de Dios, Trinidad, Berbel, allá en el barrio Santa Cecilia, el Edén, igualmente allá en Uriburibe, Puerto Arturo, allá también en la Gran Colombia la gente que nos está viendo en el corrimiento de la arena en Lagul, en la Chivera, la gente que nos está viendo en la Gallera, allá en el Beque eh, San Antonio, las huertas en Laguna Flora, igualmente allá en el Cerrito de la Palma, la gente de la Gallera y todos los corregimientos del municipio de San Puente, en Chochó, allá en Don Alonso, allá también en las Llanadas de Corozal la gente que nos está viendo allá en La Peñata, saludo cordial para todos ustedes, la gente que nos está viendo en Sabanas del Potrero, en Buenavista, Buenavitica, San Jacinto toda esa gente que se ha puesto a las pilas para estar bien informado y que compran un celular, compran una tablet, compran ya un televisor que traiga wifi wifi para ver aquí precisamente RDB las noticias. La gente que nos está viendo allá en el Canadá, don Clemente Castillo, un saludo cordial para usted y para toda la familia, igualmente la gente que nos está viendo en los Estados Unidos, don Iván Ferry, toda su familia, saludos cordiales allá en, en los Estados Unidos, igualmente para doña Lili Leal Rodríguez y doña Gladys Rodríguez, que estén, siempre están en la sintonía de RDB y las noticias, igualmente para do, el eh, doctor Roger Vergara Echadí, que nos está viendo y nos está escuchando también en los Estados Unidos, un saludo cordial para todos ustedes, la gente que nos está viendo en Bogotá y Medellín, en el departamento de Cundinamarca, y la gente que nos está viendo en todas las zonas metropolitanas, de la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia, a ustedes mil gracias por su amable sintonía. De manera que sean todos bienvenidos a nuestra mejor información. De inmediato entramos a informar para más de un millón de oyentes. Lo que quiere decir que la manta está tendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Cincerejo y el departamento de Sucre. Los aeropuertos de la Costa Caribe a esta hora de la mañana todos se están operando normalmente, incluyendo las brujas de Corozal y el Golfo del Morroquillo en el puerto de Tolú. Las autoridades acaban de reportarle a RDB las noticias: completa normalidad en las carreteras de la Costa Caribe y puntualmente en el departamento de Sucre, después de superadas varias emergencias con accidentes de tránsito, con motocicletas a bordo aquí en el perímetro urbano de la ciudad de Sincelejo y en varios puntos de la geografía departamental. La temperatura 23 grados centígrados, hoy hay amago de lluvia, hay eh, tormentas eléctricas eh, totalmente dispersas, pero va a haber algún tipo de tormenta eléctrica y algunos vientos huracanados, lo que quiere decir que estamos dando las instrucciones aquí, que no nos cuesta no, no nos cuesta nada, decírselo a ustedes para que sobre todo los alcaldes corruptos que no le ponen mucha atención a lo que está pasando, a este fenómeno natural. Eh, que hay que proteger a la gente y que hay que poner en movimiento los comités de emergencias locales, que no se lo cojan con los calzones abajo para que no salgan después con el cuento de que no sabían nada, que no estaban informados, que se lo cogieron a tiempo Ya el doctor Gustavo Petro eh, lo dijo en el día de ayer: el, el próximo semestre, de acuerdo a la información que le entregan las entidades que conocen, que manejan el medio ambiente y que conocen todo esto y dan esto, a conocer estos pronósticos, que el semestre que viene. Va a tener lluvias más fuertes que la de 2010, oigan eso. Entonces, hay que prepararse bien en la Mojada, y en el San Jorge, allá en los Montes de María, y aquí en Cincerejo y en todas partes, tenemos que prepararnos, y no solamente aquí en Córdoba, en Bolívar, en Atlántico, donde sufrimos frecuentemente con las inundaciones, especialmente en la zona de San Jorge, y la, la región de la Mojada, y en Córdoba, el Bajo Sinú, el Alto Sinú, también allá que se inundan allá por la, por la zona de Ayapel. De manera pues, que tenemos que estar muy pendientes, eso lo dijo ayer el, el, el doctor Gustavo Pedro y ya dio la orden de que hay que tener muy, mucha prevención y que no hay que estar después inventando cosas ahí a curar más, sino que hay que estar ten, teniendo políticas preventivas para eh, evitarlo, eh, evitar al máximo, eh, al máximo lo, los daños que puedan causar este tipo de fenómenos naturales. Eh, de manera pues que esa es la situación en eh, la temperatura 23 grados centígrados en toda la región de la sabana y el litoral atlántico hoy es el día eh, precisamente 12 de, de agosto del 2022 y antes de nuestra entrega de las noticias vamos a colocarnos como todos los días delante de nuestro señor Jesucristo para que nos sobre todos nosotros sus mejores bendiciones Buenos días Señor, qué bueno comenzar este nuevo día. Sé que habrá nuevas tareas, nuevos compromisos y nuevos esfuerzos. Y quiero comenzarlo con entusiasmo, con alegría renovada, con ilusión nueva. Sé que estás a mi lado en mi familia, en mis, en mis cosas, en mi propia persona. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por esta tu presencia. Ayúdame a sembrar paz, comprensión y amor entre las personas a mi alrededor. Te pido por ellos. Y con ellos te digo buenos días, señor. Familia que lee la Biblia, familia que permanece unida. Estos son los titulares de nuestras principales noticias hoy. Urgente atención de, también desde desde de, de de, de Chocó el presidente Gustavo Petro precisamente advirtió que este semestre eh, el, el país puede eh, tener eh, precisamente eh, un, eh, una ola invernal superior a la de 2010 y que se hace necesario tomar todas las precauciones precisamente que sean necesarias para evitar eh, mayores desastres en todas las regiones, especialmente aquellas tradicionales donde se presentan inundaciones y a los alcaldes que hay que invertir y que hay que coordinar con el gobierno nacional, porque el gobierno nacional tiene... Tiene los recursos, estas son obras que se tienen que hacer con recursos del gobierno nacional. Porque ya que el, el presidente sabe que los municipios están quebrados, están robados, están saqueados, y que los recursos tiene que ponerlo el gobierno nacional. Entonces hay que montar los proyectos, los planes, para que el gobierno nacional aporte los recursos, pero eso sí, sin corrupción, que no se los van a seguir robando para poder mitigar en lo posible todos los daños, que los daños que pueden causar la obra invernal que viene para el próximo semestre, ha dicho el presidente de la República Gustavo Petro. Y mucha atención que en reunión de, de, la, de la superintendencia de los servicios públicos, los comerciantes de la, y otras autoridades comerciantes de la ciudad de Sincerejo precisamente denunciaron. Todos los, malos, los males que los están afectando aquí en la ciudad de Sincerejo y que afectan su actividad comercial, las altas tarifas de, precisamente en los servicios públicos, especialmente de energía eléctrica, las extorsiones y la ola de inseguridad. Y en sus manifestaciones han, han dejado de entrever precisamente que falta gobernabilidad aquí en la ciudad de Sincerejo y en este departamento, dijeron los comerciantes de la ciudad de Sincerejo y algunos sectores del departamento de Sucre. Y mucha atención que abogado Elmer, eh, eh, también Montaña, precisamente quien eh, de, había, había demandado precisamente penalmente al exministro Diego Molano precisamente por los hechos ocurridos en, el, en la ciudad de Cali el pasado... El, el pasado en la pasada fecha del paro nacional, nuevamente pidió precisamente que se, se reabriera ese proceso y también también se vean diseminados también el grado de responsabilidad del, manis, del ministro del ex de la defensa, Diego Molano, en los hechos ocurridos en la ciudad de Cali. Y mucha atención que la gobernación de Sucre inició proceso precisamente de acercamiento con los acreedores de los hospitales de Cincelejo, San Marco y Corozal para llegar a acuerdos de de pagos y pidió tres meses precisamente para comenzar a cancelar las deudas con los acreedores, trabajadores y, y también proveedores del hospital, de los hospitales del departamento de Sucre. Estamos muy atentos a esta situación y mucha atención al presidente de, de, la, de la comisión de, de la verdad. El padre Francisco, Francisco de la RU precisamente desmintió precisamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, eh, quien viene cuestionando el informe final de la Comisión, eh, de, la, de, la comisión de la Verdad acerca eh, del conflicto armado. El expresidente ha querido de tergiversar y ha dicho, pues, que van a hacer un informe también paralelo a de, a de la Comisión de la Verdad, porque no creen la Comisión de la Verdad. Y el padre de la ruda ha salido al frente a desmentirlo y dice que Colombia tiene que conocer la verdad. Y es que el presidente Álvaro Uribe Vélez está, el presidente Álvaro Uribe Vélez está supremamente preocupado por lo que allí se está consignando y que los jóvenes de todo el país comiencen a conocer la auténtica realidad de lo que realmente pasó en Colombia. Durante en los últimos tiempos y lo que ha sido el conflicto armado, y especialmente durante la administración del Centro Democrático y el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y mucha atención, el sacerdote José Gregorio Díaz, eh, natural del corregimiento de Punta de, de Blanco, municipio de Galera. Fue nombrado recientemente por el presidente Gustavo Petro como capellán de la casa de Nariño, de manera porque tenemos a un curita representando a la Iglesia Católica del departamento de Sucre de la costa de Colombia allá precisamente en la casa de Nariño. Y mucha atención que la EPS eh, eh, Familiar Colombia, que de la cual eh, EPS que es precisamente lo la, la, que era la IPS de la Caja de Compensación Familiar de Sucre, el negocio del señor gobernador con otros, eh, con otros políticos corruptos de y el departamento de Sucre, algunos diputados, y Erika Humada, la actual directora de Confasucre, que son los que están al frente de esa EPS, que crearon esa, EP, esa EPS aquí en la ciudad de Sincerejo para manejar Confasucre, y la encargada de prestarle muchos servicios a la ciudad, de manera que... Eh, ha venido desmejorando la prestación de los servicios y ya le estaremos dando una a conocer de cómo gente que vienen de Corozal, que son afiliados a Confuazucre que vienen a prestar, eh, vienen en busca del servicio y son mal atendidos por esta entidad ahí está la situación y mucha atención que trabajadores de, de la salud en Sincerejo se tomaron ayer las instalaciones de la alcaldía de la ciudad de Sincerejo, se tomar, dicen que se van a tomar las instalaciones del consejo por la negligencia de los concejales que no se, no se preocupan por el problema de la salud de los sinceres y que van a tomarse el parque Santander, la Plaza de los Yarreres y se van a tomar las calles de Sincerejo para protestar. Aquí de fondo es cierto, aquí de fondo hay que decir de que le están pagando muy mal a los trabajadores de la salud, tanto en el hospital universitario como en San Marcos, como en Corozal, y aquí la S San Francisco de Asís de la ciudad de Sincerejo. eso es cierto. Pero hay algunos sindicalistas que se prestan para conseguir para, para perseguir a, a otros de manera pues que el sindicato que les está debiendo a esta gente que les está que que a esta, el, el sindicato que les está debiendo a esta gente que está reclamando eh, tiene, eh, también está esperando que la S San Francisco así les desembolse una deuda que tienen con ellos de más de cercana a los 700 millones de pesos y el sindicato que, que aglomera a estas personas que están que están protestando precisamente eh, que están protestando tiene una deuda con estos trabajadores cercana a los 350 millones de pesos es decir que la protesta existe solamente falta es que la S. San Francisco así le pague al sindicato para que le paguen a los trabajadores pero hay una encrique hay un encrique político por, eh, eh, por alguna actividad, algún rompimiento entre entre algunos amigos, que eh, algunos algunas personas que manejan el sindicato, que le está viviendo la plata a los trabajadores y, y el equipo de la alcaldía de la ciudad de Cínceres, y algunos sindicalistas que están protestando, están siendo asusados por la gerente de la S y por el alcalde de la ciudad de Cínceres, y sobre todo por la mano del alcalde Renberto, Renberto Gómez Martínez, están asusando para que salgan a la, calle, a la calle porque es que hay un enfrentamiento porque parece que en el Consejo de Cincelejo hay unos amigos, una, unas personas que son amigas y que han hecho comentarios contra la alcaldía, precisamente desde el Consejo de Cincelejo, contra la alcaldía, precisamente que son personas que tienen algún tipo de relaciones con quienes manejan el sindicato, que al cual la, 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 la S de San Francisco así, les debe una plata y esta, y este a su vez le debe a los trabajadores. De manera que ese, ese es el tirijala que hay. Bueno, los sindicalistas, la lucha de los trabajadores no pueden someterse al interés de uno, uno, unos políticos corruptos. Nosotros estamos de acuerdo que sigan protestando, que se les debe pagar pero que se dejen de estar, ser manipulados por políticos ahí. Entonces terminan diciendo que son unos líderes sindicales y que está creyendo que todo el mundo aquí se está tragando la carreta cuando lo que hay es un enfrentamiento político que tiene que ver también con el Consejo de Sincero. De eso estaremos hablando más adelante y aclarando esa situación. Arrancaron, ayer se cumplió la primera tarde de toros de las corralejas en el municipio de... En el municipio de Corozal, saludos cordiales. Ojalá pues que no pase absolutamente nada, que fe, que festejen ese, que festejen sus fiestas de Corraleja y que la gente se porte bien. Y allá en el cauchal donde la gente, dábamos la noticia en el día de ayer, donde eh, realmente no los han censado, no ha llegado ninguna brigada de salud, no han llegado mucho menos las, las ayudas humanitarias, como eh, con ínfulas, la ha venido anunciando no solamente el gobernador Héctor Olimpo Espinosa, sino también todos sus funcionarios, y no han llevado nada allá de manera, porque como no ha habido censo, no, la, las cifras que entrega son cifras mentirosas, porque no ha habido censo, la mayoría de los corregimientos no los han censado correctamente, no han entregado ayuda, no han hecho brigadas de salud, de manera que desde el día de, desde ayer, muy bien temprano, estaban bloqueando las vías que comunican el Cauchal, precisamente con San Marcos, la estaban bloqueando, y allá a raíz de todos los comentarios y de todo lo, lo que nosotros hicimos ayer, ayer en, el, en el día de ayer, debido al bloqueo de la gente, la protesta de la gente, nuestros comentarios y todo lo demás corrieron rápidamente y se fueron para allá para la zona de, de cauchal. Allá llegaron unos funcionarios de la gobernación de la unidad eh, departamental de, de, de riesgo, llegaron a nombre del gobernador a decir que le dieran tiempo que pararan, de manera pues que lograron convencer a la gente, pararon el paro, el bloqueo, la, eh, desde las dos de la tarde lo pararon en el día de ayer, y el lunes a las 8 de la mañana hay una reunión allá en, en, en el Cauchal. No solamente eh, con la gente de Cauchal, sino la gente de San Marcos, de toda la región de La Mojana y del San Jorge, que están ahí. Ojalá y eso sea verdad, no sea tanta carreta y tanta mentira. Y, y, y no llevaron nada. El tipo fue a llevar allá, que lo esperara, que el próximo lunes iban a ver de dónde iban a conseguirlo, óyeme bien, iban a conseguir los recursos, a ver dónde dice. Y el gobernador en relación con, lo, con los acreedores de los hospitales, les está diciendo que le den tres meses para comenzar a pagar para ver porque tiene que ver dónde va a conseguir la plata, ajá ah, gobernador y entonces toda la plata que ha venido desde de, que ha venido de Bogotá en los últimos tiempos dónde está la plata ¿Dónde está la plata que hizo doña Inés con la plata? 18 mil millones de pesos, el primer paquete que llegó hace mucho rato, que fue, mil, fue, fue el primer paquete que le llegó y que le dijeron, con esta plata pagué, vaya pagando sueldo a trabajadores y pague proveedores. Se gastaron la plata. Y si estaban pensando que iban a vender o a liquidar. O acabar con el hospital para que se pudieron más, para, para que se, pues, se pusieron a invertirle más de tres mil o cuatro mil millones de pesos, y que para mejorar, si eso lo van a tumbar, lo van a vender, no saben qué van a hacer con eso. Ustedes como ustedes se pueden estar improvisando y a invertir tres mil, cuatro mil millones de pesos y quien es mejorar. Y dice que en el mejoramiento de la sala de urgencia del hospital universitario, de Sinceridad. usted puede usted cree, usted cree que nosotros estamos en condiciones de que se roben la plata o voten la plata. Porque me imagino que todos esos, esos trabajos que se hicieron ahí dejaron su buena comisión. Claro, es una comisión para la señora Inés, para los funcionarios de la gobernación, diputados y etcétera Y toda la gente que, y todo el combo que entra en ese tipo de situaciones. Entonces, pero además de eso a raíz de que no aparecen esas platas primero 18 mil, 18 mil millones luego otro reembolso que eran plata del del hospital universitario de la ciudad de Sincelejo, que por una mala administración y algo con, el, con, con las cual las administraciones anteriores no cumplieron estaban retenidos estaban retenidos eh, por, el, por el Ministerio de la Salud pero eran recursos que le pertenecían y eso eso después lo giraron y vinieron, vinieron 20 después de los 18 vinieron 26 mil millones de pesos más y después vinieron 32 mil millones de pesos más. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Usted cree que todo el mundo está desinformado aquí. Y ahora, como no hay plata, porque no se sabe qué hicieron con esos recursos, con esos miles y miles de millones de pesos, entonces resulta que ahora el gobernador se inventó un proyecto de ordenanza que lo mandó a la Asamblea. La, allá en la Asamblea se lo aprobaron y le dieron facultades para hacer un crédito por más de 150 mil millones de pesos con la banca local, y regional y nacional. Eh, precisamente para buscar los recursos para pagarle a, a creadores, eh, proveedores, eh, trabajadores y liquidar el hospital. Entonces, está pidiendo tres meses, pero está, no dice que va a pagar tres meses, sino que va a ver dónde consigue la plata. Qué belleza, qué maravilla el gobernador que nos gastamos nosotros y piensa que todo el mundo aquí es ignorante y que se va a seguir burlando de la gente sin... El departamento de Sucre, como se burló en un tiempo también, se ha venido burlando de la gente del municipio de su propia tierra, ya en Sincé, tenemos que decírselo, señor gobernador del departamento de Sucre, desgobernador, porque ya lo dijeron los comerciantes, aquí no hay gobernabilidad, ni en Sincereo, ni en el departamento de Sucre, porque no hay, no, no hay seguridad de ninguna naturaleza. De manera que esa es la situación, esta y otra noticia en unos instantes, cuando ya regresemos, en unos instantes verdad, Rubén Darío también con sus informaciones en materia deportiva. Entre tanto, nosotros vamos a ir precisamente al break comercial cuando ya son precisamente a las 6 de la mañana, 34 minutos. Estamos informando para más de un millón de oyentes. La manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Sinceridad del Departamento. Vamos a ir al break comercial, regresamos ya con eh, también acá R.D. la noticia para el reporte. Sintonía y darles a conocer el desarrollo de nuestras importantes informaciones para el día de hoy. No se vayan, porque esta vaina aquí está como todos los días, como para alquilar balcones. Ponte al día con tu factura. Y tienes más de 12 facturas en mora, te invitamos a normalizar tu deuda. Aprovechar los descuentos que Veolia Sabana tiene para ti: descuentos del 100% de los intereses moratorios por pagos de contado. Descuentos hasta el 50% por pago total de contado en los conceptos de acueducto y alcantarillado de acuerdo al estrato. Descuento por suscribir convenios de pago a corto plazo máximo 12 meses. Descuento del 20% por pago de contado en las instalaciones de medidores o acometidas ejecutadas en la vigencia 2022. Cércate a las oficinas de atención al cliente de tu ciudad o asiste a los Veolia en tu barrio. Aplican condiciones y restricciones. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, quinesiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C número 8D 41. Los pioneros del celular es de 301-483-1029. William José Núñez Oviedo, este es nuestro bloque informativo local. ahora son las seis de la mañana. treinta y seis minutos. estamos informando para más de un millón de oyentes. la manta está tendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de sincelejo, del departamento de sucre. cómo amanece la ciudad de sincelejo? cómo amanece el departamento de sucre? cómo va la costa caribe? cómo amanece el país? Les comento que aquí en Cincerejo, cada instante crece el volumen de gente aquí en las calles, en las universidades, en los centros comerciales, en la plaza de mercado, en las calles, en las esquinas, el, por donde usted se meta, al igual que en este departamento, si va a San Marcos, si va a la Unión, a Caimito, a la Villa de San Benito, va sobre todo si va allá precisamente a, a San Jacinto, el Cauca, si usted va allá a Majaguala, Sucre, Sucre, Guaranda, si usted va a San Puez, si usted va allí precisamente el Roble, Vaya galeras, hombre. <laughs> ya si va galeras, si usted vaya sin sé qué tal, dos niños con una boleta, la gente, voz en cuello, la gente, esto está maluco, Payuaguña, esto va por mal camino. Y hay otro puñito de gente que nos llaman y nos comentan, Rubén, que por acá decimos peor que ayer. Y hay otro grupo de importantes ciudadanos que son ganaderos, comerciantes y empresarios que ayer se reunieron precisamente con la superintendencia de los servicios, eh, de los servicios domiciliarios de públicos, domiciliarios, y realmente pusieron de presente todas las cosas que lo están aquejando, ya lo ya dijeron ahí, altas tarifas en la materia de los servicios públicos, una empresa de interaseo que es una solemne porquería, que es patrocinada por los corruptos concejales, todos, liberales, conservadores, independientes, mamertos, porque también hay mamertos ahí. ¿Me entiendes? Eh, también apoyando a esas sinvergonzuras de interaseo aquí en la ciudad de Cincinnati, con una cantidad de gente burócratas ¿me entiendes? Yo entiendo, nosotros entendemos, y la gente de pronto, la gente del pueblo, esas que engañan, que le dan el trabajito para que anden con la bolsita, que le ponen el uniforme cultivo ese que le dan, las botas cutias esas que le dan, ahí eh, para que se vayan a aplastar a los parques sin hacer nada, las calles sucia, las calles mal y todo ese tipo de situaciones, robando a los sincelejanos. Y ahí eh, la interventoría no hace absolutamente nada, sino. Utilizar la plata para eso, para hacer política y patrocinar la vagamundería, están robando los, la empresa Interaseo de la, de la ciudad de Cincerejo. Los andenes totalmente sucios, los parques totalmente sucios, mal mantenidos. Y si usted va al centro de la ciudad, ni hablar de Peluquín, alrededor del teatro municipal lleno de porquería, el parque Santander, los ojos de la ciudad, ¿me entiendes? No, hay, no ha habido manera, no ha habido manera. Todas estas cosas las han puesto de presente precisamente los comerciantes de Sincereo. Pero sobre todo manifestaron en castellano y en español, y ustedes lo van a oír. Aquí no hay gobernabilidad. Claro, eso hace. Ya hace ratico que aquí no hay gobernabilidad. Desde aquí no hay gobernabilidad. Ni en Sincereo ni en el departamento. Puro fantoche. Bebiendo siempre buscando la manera de que, de que se pueden llevar para la casa, que se pueden llevar para su finca, que se pueden, que se pueden llevar. Ese eso, eso ha sido el pan de cada día en los últimos tiempos de nosotros los sincelejanos. oígase bien, el presidente Gustavo Petro está, está haciendo unas vueltas y unas gestiones porque hasta el último centavo, así te han invertido en un taburete. De cuero, de eso que se ve Metido allá, en ganado En finca, en lo que usted quiera Van a tener que devolver la plata Que se han robado Porque se va a llegar al principio De cómo, qué declaración de renta qué, qué tenía usted Y de dónde consiguió esta cosas Con qué paró esta casa, con qué compró este carro Con de dónde sacó la plata Si usted no se ha ganado la lotería No se ha ganado un chance, no se ha ganado Usted no se ha ganado el baloto, usted no es heredero ¿Me entiende de manera que no puede salir con el cuenta, no, que es, que es que yo vendo chito, yo vendo esto y me entiende mi trabajo. Como yo soy independiente, yo gano unas comisiones eh, con sus carretas ahí y, y cosas por el estilo. De manera que van a tener que dar explicaciones en su momento. De todas maneras, esto apenas está comenzando, y se los estoy diciendo. Y aquellos que no tengan nada que ver con lo que está pasando en Sincero en materia de corrupción, tranquilos, mesa se desenhonda, pero como usted. Se haya prestado para esa gente que dice, verdad, maestro, yo fui allá y nadie se dio cuenta. Entregamos, hicimos eso, ya hicimos el trabajo. Nadie ha dicho nada, nadie ha protestado. En el barrio, todo. Pues bien, me entiendes, y ese tipo de situaciones, yo me, yo me cogí, desmantelé esto allá, me llevé los tableros de allá del parque, me llevé los tableros del parque, me llevé esta situación, estamos explotando las canchas esas públicas que antes eran públicas y que ahora son privadas, y las estamos explotando, nadie me dice nada, ah, no, todo está tranquilo, todo está tranquilo. En su momento van a tener que responder y van a tener que aprender a respetar la constitución, la ley. Y sobre todo a respetar a la gente, al ciudadano, a respetar a los amigos, sobre todo cuando usted eh, también con carita de yo no fui, se hace elegir concejal, diputado, alcalde, gobernador, eh, también representante a la Cámara y Senadores. No se preocupe. Por eso es que no todo el mundo, lo hemos dicho siempre, no todo el mundo sirve, sirve ni para ser periodista ni para ser político, porque para hacer, ejercer estas profesiones primero hay que ser buena gente, generoso, servicial, honesto y todo lo demás. Y siempre con el buen propósito de servirle a la gente y escuchar a la gente escuchar a la gente, no patrocinar la vagabundería de la gente cualquiera que sea la situación. Usted como periodista como periodista, como político tiene el legítimo derecho, nuevamente se lo vuelvo a repetir. No lo olviden, repítalo usted también. Usted tiene derecho a ser liberal, comunista, mamerto revisionista, lo que usted también repítalo así para que le quede grabado permanentemente, usted puede ser lo que le dé la puta gana. Lo que usted no puede estar pensando es que usted puede eh, abusar del poder, ofender a los demás, está creyendo que porque tiene un puestecito cualquiera, por muy humilde que sea, de inspector de policía inclusive, ya usted, eh, eh, todo se puede. Así piensan los concejales. Esto es comprensible porque así piensan los concejales, que tienen el poder ahí, y hay algunos que tienen más de 20 años de estar ahí, y no le han servido para nada, sincero, y sin embargo tienen la creencia que todo se puede. Por eso eligen funcionarios que están inhabilitados, que no llenan los requisitos para elegirlo y por eso están metidos aquí. Y entonces piensan que todo, eh, to, todo eh, que todo, eh, que, todo eh, que todo tribunal, que todo magistrado es corrupto y le damos una platica que todo eh, que todo eh, que todo, eh, que, todo eh, que todo aquel procurador provincial le damos una plata, que nosotros buscamos un grupito de esos abogados corruptos, eh, penalistas y que, y que que siempre no pueden ver un boquín que una pelea en un barrio porque corren para allá y hay que ofrecerle los servicios a a las la personas que le dieron una trompada, cosas progresiva, de eso está lleno esto. No sacan un borracho, no sacan un borracho de una inspección de policía, eh, y trabajan y se hacen famosos es eh, por la corrupción que hay con los fiscales, que hacen 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 la vuelta de manera de buena manera el proceso de acusación de las personas que han cometido un delito y además por la corrupción que existe en algunos jueces eso hay que decirlo así y se ponen de acuerdo y entonces terminan eh, de, bueno como, ese, como, como esa falta que cometió este mi cliente es grave por lo menos darle detención domiciliaria ¿me entiendes? Desde, desde la casa sale a hacer su puerta y sale a hacer otro, su, otra vez su fechoría así ese es el vocablo que utilizan y se las creen y que es verdad que es que, que aquí en Sincerejo y hay unos que se autoamenazan, se autoamenazan, y en estos que se autoamenazan también hay líderes sociales, hay, hay unos que, que abusan y dicen que son, que son líderes sociales, que son defensores de derechos humanos, se autoamenazan. Son extorsionistas y todo lo demás, y creen que la gente se come se, se come, se, se come, ese, se come ese, ese cuento, esa carreta, ese tipo de situaciones. De manera pues, y cuando consiguen un cliente bueno para, eh, para que le haga un negocio, alguna actividad, terminan robándosele la plata al cliente. De eso estamos llenos aquí. Claro, indudablemente que a mí me consta, que tengo grandes amigos tratadistas, esos sí son tratadistas de derecho, honestos, serios, responsables y muy honestos con sus clientes, con sus clientes y no se ponen a estar eh, peleando ni maltratando a periodistas, sino cada cual... Que cumpla con sus funciones aquí en la ciudad de Sincero y el departamento. Eso es un mensaje para aquellos que se creen que es verdad que aquí todo el mundo y a través de las redes sociales les está creyendo su carreta. Y entonces, los comerciantes, esta gente están, están manifestando permanentemente: esto está maluco, Pacho Acuña, esto va por mal camino y no solamente, sino que dicen: el diablo será partero. Entonces, yo les digo a, mí, a los amigos a los amigos comerciantes, ganaderos y ya empresarios que tenemos en Sincero y el departamento de Sucre que no hay mal que dure 100 años. Y que vamos entre todos a salvar a Cincelejo, a Sucre, a la costa de Colombia y al mundo con base en la constitución, eh, con base en la constitución sin necesidad de violencia, eh, con base en la constitución, en la honradez, la sencillez, las sanas y las buenas costumbres, pero eso indudablemente conlleva a que tenemos que cambiar de actitud, tenemos que cambiar de actitud. Otro, además de los concejales, la gran mayoría, la gran mayoría de ediles, todos hay que reemplazarlos también. ...aquí hay unos que hacen... ...buena gente... ...y por las redes sociales te dicen una cosa... ...y tú vas allá a la casa... ...de los políticos corruptos que allá los encuentras... ...llevando razones... ...y así están algunos algunos tipos que se las tiran... de ...debedores que se autoamenazan... ...y ya además se han prestado ahora y ahora también que algunos se los tiran y que de periodistas corruptos y algunos periodistas permiten ese tipo de situaciones y llegan a los medios de comunicación y son los que se comen el paquete de la publicidad repasando a los verdaderos periodistas y eso es para que además de además que con, con el cuento ese de que son vedores de que son vedores y que, que que por ley porque eso eso es una figura que no es mala eso es positivo el problema es la gente corrupta que está aquí representándose, haciéndose representar, que tienen eso ya como una herramienta para extorsionar a cuantos funcionarios públicos. Y entonces a veces están hasta mejores condiciones que concejales o diputados que les han puesto, les dan esto, les dan participación en los contratos, en las alcaldías, en las gobernaciones. Y por eso que usted ve que ningún tipo de denuncia aquí en Sincerejo ni en el departamento ha dado resultados. Hay algunas excepciones en materia de este tipo de estaciones, pero muy pocas que hay que decirlo, porque hay, hay quienes hacen ese tipo de trabajo de manera honesta, pero no pueden estar callados ahí patrocinando las inconsulidades que hacen los otros. Por eso es que nosotros eh, eh, estamos iniciando un proceso para hacer una investigación, un registro de quienes están registrados como veedores, allá precisamente en la personería municipal en las diferentes entidades, en la alcaldía, en la gobernación, en las contralorías y en las procuradurías, para hacer esta cosa y, y entrar a definir quiénes son porque los vamos, a los vamos a denunciar. Pero lo estoy diciendo, los vamos a denunciar porque son cómplices de todo el daño que le han hecho a Cincelejo. Y al departamento de Sucre en los últimos tiempos han permitido que se roben la plata de los alimentos de los niños, del PAE, de todas estas cosas que han pasado con las inundaciones. ¿Ustedes han oído mayor cosa de los de los famosos de los famosos vedores de la ciudad de Sincerejo en los últimos tiempos relacionados con este tipo de situaciones? No, en absoluto. Están calladitos, están mamaditos ahí, eh, calladitos, ¿me entiende? Ahí en la sombrita, recibiendo las ayudas. Y naturalmente muchos de ellos. También aquí en Cincelejo lo surten con el famoso banco de alimentos que tiene el municipio de la ciudad de Cincelejo. Bueno, llegó Rubén Darío y a, antes, de, antes de llegar precisamente, eh, ya viene Rubén Darío con sus eh, titulares deportivos para entonces nosotros entrar precisamente en el reporte de sintonía. En el reporte de sintonía de todas las personas que nos están acompañando a esta hora de la mañana y vendrá con, su, eh, con sus titulares eh, deportivos. De manera que ustedes no se vayan, porque esto aquí está como para que las balcones. Yo comienzo saludando precisamente al doctor Iván Félix, que nos está escuchando en los Estados Unidos, igualmente a Don Clemente Castillo, allá en el Canadá. Doña Gladys Rodríguez allá en Georgia, Estados Unidos, con, eh, con, con Lili Leal y toda la familia, un saludo cordial. Igualmente, Angélica María Borja Cortés en la ciudad de Bogotá. La doctora Blei Cecilia Borja Cortés en la ciudad de Medellín, un saludo cordial para todos ustedes también. La gente que nos está escuchando, el doctor Carlos Sierra Beltrán, en bonito Jairo Villegas, que te dejó saludos, ¿oíste? vino a jugar eh, la pelota, ¿me entiendes? fue a tirarse un tremendo partido ahí en, en el, el Polideportivo del Barrio de la Libertad. ¿oíste? De, el bonito Jairo Villaga. Pero tío. usted no lo puede ir a ver, porque cada vez que lo va a ir a ver también... se entonces, ¿Lo levantan a Manduco? <ríe> <ríe> lo levantan. Le pan, Ahí está Borja, ¿me entiende? Y es que se le pone la mano toda temblosa, ¿me entiende? Y entonces comienzan... A... Cada bola que viene, bola que va para atrás. ¿me Imagínense. ¿me <laughs> Yo le dije, me, y, y, y recuerda el día que estábamos allá en las tamboras que fuimos a ver un partido, y le dije mira que ahí está Bora Y comienza el equipo contrario a batear ahí en mono a pichar. Y ahí va una hora y la gente dándole palo, me entiendes? y la fase higiene y otro de No, 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 dos niños con una boleta? Entonces quiero saludar también a Jairo Villegue, y igualmente al doctor raúl lópez macías no, no, y Carlos Reyes Torrente, también, y a la muchachada, ¿verdad? Sí, Carlos señor. Reyes, eh, eh, también, eh, también Carlos Reyes Jr. Y también a Carlito y a Marcos, también, el saludo cordial para todos ustedes que siempre están en la sintonía. Y, y a la gente que me está escuchando en el barrio La Gran Colombia, de la ciudad de Sincera, Doña Leti Chica, los titulares deportivos Rubén Drío. Bueno, titulares de deportivos, vamos a hablar del Mundial de la Copa del Mundo, Femenina Sub-20, que se juega en Costa Rica, donde Estados Unidos también superó tres goles por cero a Ghana. Japón también le ganó un gol por cero a Países Bajos. La sorpresa también la tuvo Nigeria, quien le ganó un gol por cero a la selección de Francia. Y Corea del Sur también le ganó dos goles por cero a Canadá. Estos fueron los resultados del día de ayer, eh, también de los diferentes grupos. Ah, también vamos a hablar de lo que fue la Copa Libertadores de América, donde Atlético Paranaense ganó un gol por cero a Estudiante y Grima de la Plata. Eh, y les puedo decir que bueno lo, lastimosamente los colombianos eh, Orejuela eh, y también no tuvieron actuación en el día de ayer en el triunfo de ese equipo un gol por cero en Argentina bueno eh, la sorpresa también la dio Melgar de Perú en la Copa Suramericana tras superar en los penales a Internacional de Porto Alegre esto también por Copa Suramericana ya es el primer eh, bueno uno de los primeros clasificados también a esta gran semifinal donde también eh, tendremos eh, un independiente del valle melgar y atlético go con el equipo de sao paulo esto por la copa suramericana también vamos a hablarle también de la actualidad de eh, fútbol eh, profesional colombiano que para este fin de semana trae grandes partidos también hoy nos arrancamos Sino el día de mañana arranca los Bueno, perdón, eh, hoy arrancamos, hoy es viernes, arrancamos con un solo partido. Y van a jugar dos equipos eh, muy importantes. Le hablo de importante porque aún siguen peleando eh, el tema del descenso. Y es Bucaramanga Magdalena. Bucaramanga que está un poco alejado del descenso, pero necesita seguir sumando. Y un Unión Magdalena que está inspirado en esta. Vienen recuperación sí señor, para y... dejarse precisamente de esa franja de, 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 del descenso. Así es. Entonces, esperemos, más adelante también estaremos hablando de todos los partidos que vienen para este fin de semana. si vienen partidos muy buenos. Entre esos, el, de, eh, el Atlético Junior de Barranquilla recibe también al Deportivo Independiente Medellín en la ciudad de Barranquilla. Bueno, Donovan Solano pega dos hits con Cincinnati los Rojos perdieron 4 por 2 ante los Cayor de Chicago y Solano llegó a la y subió, porque está en, 3, en punto .304 en este momento. Entonces, eh, estamos hablando de un jugador que poco a poco ha ido subiendo su nivel, poco a poco también ha dicho de que va a seguir con el bate caliente. Y mire que lo ha demostrado, a pesar de que su equipo sigue perdiendo en algunos partidos, pero mire, impulsar también, eh, Pegado hit, es importante para él porque sigue también demostrando de qué está hecho el colombiano. Eh, y más que todo en este equipo de los Rojos de Cincinnati, que es un equipo siempre bastante riguroso. Bueno, mire, eh, bueno, le, le voy a hablar de los partidos, también de los que los otros colombianos que también tienen actuación en el béisbol de la grande liga, pero eso más adelante, cuando estemos en la sesión del deporte. Bueno, muy bien, son las seis de la mañana, cincuenta y dos minutos, estamos informando para más de un millón de oyentes, la manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Cincinnati departamento de Sucre. Reportes de, de, dígame, Rubén Darío. Ayer le iba a comentar que ayer, eh, también se jugó un partido, eh, de futsal esto es a nivel nacional eh, el equipo de sabaneros eh, que nos representa eh, ayer cayó también cinco goles por tres en la ciudad de bogotá les puedo decir que esto es un partidazo esto fue un partidazo eh, es un equipo extraordinario verlos jugar al equipo de, 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 de sabaneros cinco goles por tres perder y ahora tiene que venir aquí a la ciudad de Ciencia a darle vuelta al marcador. Y si sí se puede. Y se puede es, recuperar. Claro, y este es un partido súper importante. Esto es una semifinal de ida de la Liga B-Play de, de Futsal eh, 2022. Esto se juega a nivel nacional. Y es representante de el representante de Cincelejo del Departamento de Sucre en estos momentos. El equipo ha venido ganando poco a poco. Pero ya el lunes 15 de agosto tendrá que darle vuelta al partido. Se va a jugar. En un intenso eh, polideportivo o delicias porque se va a jugar al mediodía a las 12 del mediodía se va a jugar aquí en la ciudad de ciencia y el equipo de bogotá estaba pidiendo el partido un poco más tarde pero le dijeron que por derecho de transmisión por winsport le dijeron que no todo se juega al mediodía entonces y, y eso, esos medios siguen siguen, siguen imponiendo sus condiciones el, el tema es que, como son de, de, dueños de derechos de, de transmisión... Un, un es un negocio que tienen montado de paso ahí. Así es. Bueno, entonces se jugaría el lunes el 15 de agosto, al mediodía, a las 12 del mediodía, en la cacha interna de Polideportivo Latericias. Es puertas abiertas y también eh, pueden comprar sus boletas para que acompañen también. Al equipo Sauron. Si puertas abiertas es que eso es gratis, usted, ¿Cómo es que puertas abiertas y pueden comprar su boleta? No, 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 diciendo puertas abiertas y venta desde la boleta el mismo día, el mismo lunes. <laughs> Entrada gratis. No, 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 no me está entendiendo. Puertas abiertas y venta de la boletería el mismo lunes. No va a haber venta de boleta ni mañana ni el domingo, sino el mismo lunes. El mismo lunes. Sí, señor. Usted va a ingresar a la, a, a, al partido. Compra la boleta e ingresa al partido. No me había entendido. No hay ventas previas. No, señor. Ah, bueno, muy bien, esa es la situación. Entonces, vamos al reporte de Sintonía para entrar en materia con nuestras informaciones en el día de hoy aquí. Saludando a la gente que nos está escuchando en Laguna, nos están reportando. Señor Borja, Afinia no nos está respondiendo a la solicitud que le hicimos desde hace varios días, ni a los requerimientos que usted le está haciendo eh, por su noticiero RDB y las noticias. Los de Laguna estamos esperando la respuesta de que Afinia venga a podar los árboles porque los cables que conducen la energía en la población atraviesan toda la rama de los árboles de la zona y hay varios postes que están torcidos y que van a caer algunos en la calle y otros encima de algunas casas que pueden ocurrir una tragedia. Están esperando, señora gerente, señor operador de allá de Afinia. ¿Quién va a atender esa situación? Después no vengan a decir que por mi madrecita y Dios que aquí la puse, aquí la puse, que a mí nadie me dijo, que nosotros no nos habíamos... Pongan la atención a la situación, después no digan que es que aquí que, que, que de pronto eh, son malos comentarios, malas informaciones o con ese tipo de situación. A Daniel Vergara, allá en La Lagul, un abrazo fuerte para usted para toda la familia y toda la gente que está precisamente compartiendo esta información. Bueno, mire, por acá Miguel Ángel Suárez Arrieta, Julio César Hernández, Anuar Alberto Arrieta, también por acá Albeiro Alfonso Erazo Moreno, eh, por acá también está a esta hora de la mañana Fiverr Montesinos Ramírez, también conectado con RDB las noticias, nuestro fiel oyente también con su restaurante Los Sabores de mi Tierra. Bueno, por acá también está David Sierra Méndez, también conectadísimo a esta hora de la mañana eh, con R de Villa Noticias, por acá también está don Genaro José Rosurueta, Luz Dari Arrieta Ortega, Álvaro José Arrieta Martínez, doña Eliana Ursola, Jorge Luis Betín, también conectadísimo, a esta, José Luis Betín, perdón, eh, también conectado a esta hora de la mañana, Jesús Ramón Salgado también conectado, doña Minta Pion Sánchez, Mariano Ortega también conectado a esta hora de la mañana con R de las Noticias. Por acá Jefferson Ruiz nos dice buenos días Rubén es Jefferson desde Cúcuta, donde Está con sí, dice por acá donde con dos Ediles más estamos en un congreso en Cúcuta. bien Rubén, ¿qué pasó con el Basile, lo del alcalde de Cincerejo? Dice por acá. No, ahí está, haciendo maroma y todo ese tipo de situaciones, pero ya, de, tiene que irse, viene un, tiene, tiene que venir necesariamente un buen alcalde, eso, eso no tiene, está pateando últimamente, ya hoy vamos a, vamos a monitorear esa situación, porque aquí hay un estado de ingobernabilidad, mi estimado, mi estimado Jefferson, allá, me dijo que estaba, ¿estaba dónde? En Cúcuta. En Cúcuta, en Cúcuta. Bueno, de manera pues que, eh, Esperamos que le vaya bien y que traigan buenas noticias. Bueno, mire, por acá también está don Genaro José Rosa. Urueta dice, conectado con RDB las noticias. ¿Dónde está mi estimado Genaro? ¿Será Genaro Rosa estará por allá, por la, eh, por, allá por, eh, eh, por la zona metropolitana de la ciudad de Medellín, precisamente allá eh, en Sabaneta, tierra sí, sí. querida. Bueno, por acá también está Álvaro José Rita Martínez, dice, sintonía total de Purificación, en Tolima, también conectadísimo. Por acá también Néstor Vuelva Romero dice desde Macaján, también conectado. Desde Macaján. Sí, señor. Luis Mercado, también conectadísimo por acá. Jesús Ramón Salgado también dice por acá. Muy buenos días, amigos Rubenchos. Estamos en sintonía desde el barrio San Vicente. Pues un saludo cordial para toda esa familia. Igualmente me saluda Paula. Por en estos días cumplió 91 años Rubén Darío ya sí, eso señor. no sale, ese tipo de material y la ves tú en y le preguntas tú, se acuerdas de José Joaquín, de Mercedes de, de, de Mercedes Martínez de Jeca? Eh, se acuerda, se acuerda, de Pido de Luis Carlos Vergara, que tenía un supermercado, Luis, Cal, eh, Luis Carlos Montarrosa, que tenían un, un supermercado de que lado de la poza, del pozo de Mahahual Era un granero donde tú encontrabas hueso, carne, yuca, ñame y esgá. Enco, encontraba eh, o, Oca Gómez Plata, Anacín, ¿me entiendes? <laughs> y decía, mire. Dos, eh, eh, una, una, onza de esas de globes para que le daban a los nos daban a nosotros para pulgarnos ¿me entiendes? <risa> <risa> bueno, mire, por acá también está María Costa, dice muy buenos días, amigos. Dios los bendiga, un fuerte abrazo y bendiciones desde de, de Bogotá. Eh, dice por acá, ese es Rubén, el que no tiene pelo en la lengua berraco, dice por acá José Luis Betín <laughs> Por acá don Elías Sierra tirado, dice buenos días, les deseo un feliz fin de semana. Cuídese, que la cosa está maluca, Pachuacuña, dice por acá. Eh, bueno, por acá también está Matías Arroyo. Eh, dice buenos días amigos, bendiciones para todos desde el barrio o Ciudad eh, también satélite. En sintonía total también a esta hora de la mañana, eh, conectados también por acá. Vamos también a seguir reportando la sintonía de todas las personas que siguen llegando también a conectarse. Bueno, por acá también está, ya déjenme le saludo por acá en otro grupo, Jorge Antonio Villadiego Martínez, también conectado a esta hora de la mañana con RDB y las noticias. Vamos a ver si sigue llegando nuestro grupo de gente. O sea, es que hoy es viernes, hay que saludar a la sí, gente, señora, totalmente. En bueno, Dale, aquí nos quedamos un ratico, aquí no, no hay problema, aquí no hay problema de que me... <laughs> No son las personas que están conectadas desde. Bueno, vamos hora. entonces con el desarrollo de nuestras importantes informaciones que hemos preparado para ustedes en el día de hoy. No se vayan porque esto aquí está como para alquilar balcones. Y mucha atención que desde aquí dos departamentos del Chocó el presidente Gustavo Petro precisamente advirtió que este semestre que viene precisamente el país puede afrontar una ola una ola invernal super, eh, eh, superior precisamente a la de 2010. Y por lo tanto recomendó a alcaldes, gobernadores y a todos los comités de atención de desastre que hay que estar muy atentos para, para montar proyectos de prevención y no para lo que esté sucediendo. Y que advirtió que el gobierno nacional buscará los recursos para montar esos proyectos, pero con la condición aquí nadie se va a robar un peso. ¿Me están oyendo, amigos? En Sincero, el Departamento de Sucre, en la costa y en Colombia. Desde Quindot, eh, también en el departamento del Chocó, el presidente Gustavo Petro advirtió que desde este semestre el país podría tener la ola invernal superior a la de 2010, por lo que las autoridades ya están trabajando en planes de contingencia. Todos los indicadores tratan de mostrarnos que este semestre vamos a tener una ola invernal muy pero muy fuerte, similar o superior a la del 2010, ojalá no sea así. Pero hay que prepararse, hay que disminuir el riesgo ante las emergencias que también pueden tomarnos por sorpresa, dijo el mandatario también de los colombianos. Para ello, anunció que firmará un decreto para que cada municipio tenga un mapa de riesgo y un plan de reubicación. Vamos a ordenar a través de un decreto que todos los alcaldes tengan un mapa de riesgo ya disponible frente a la posibilidad de inundaciones y tendrán un plan de reubicación. El Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres están listos para coordinar con los alcaldes estos planes. El presidente también manifestó que estos planes hay que hacerlos ya y no cuando ocurra una tragedia, pues las instituciones habrían fallado, por lo que pidió la colaboración también de todos los alcaldes. Son las siete de la mañana, cuatro minutos. Estamos informando para más de un millón de oyentes. La manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Sincerio, el departamento de Sucre y mucha atención. En reunión con la Superintendencia de los Servicios Públicos Domiciliarios. Y, y otras autoridades comerciantes de, de Sincerejo y Sucre denunciaron las altas tarifas en la prestación de los servicios, de, de, sobre todo de energía eléctrica y de, y de aseo en la ciudad de Sincerejo. Las extorsiones y manifestaron que Sincerejo y este departamento no hay gobernabilidad y por eso las extorsiones y la ola de inseguridad que tanto los está afectando los comerciantes ucreños no solo están pidiendo que los ayuden pero están siendo golpeados por la inseguridad, sino también por una economía debido a las altas facturaciones de los servicios públicos según expusieron en una mesa de trabajo también por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios en la mañana de este jueves, comerciantes y empresarios dieron a conocer casos puntuales sobre las alzas de las tarifas de servicios públicos, principalmente en la energía, aseo Gas, agua potable, alumbrado público y cómo se vienen afectando con esta problemática. Octavio Pacheco, presidente de la Asociación de Comerciantes Unidos de Sucre, ACUS, eh, dijo también que ha sido golpeado por los aumentos de las facturas en un 42%, principalmente por parte de las empresas de energía como es Afinia e Interaseo, que presta el servicio también de ASEO en la capital sucreña. Nos afecta grandemente el sector comercial. Estamos casi que dejamos nuestros negocios, porque estamos trabajando principalmente para pagar a las empresas de servicios públicos, manifestó Pacheco. Además también que esta es una primera mesa para exponer la situación ante la superintendencia y tener un diagnóstico y lograr próximamente una reunión con la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Agrego que las autoridades territoriales han sido indiferentes a esta situación, solo los que estamos siendo más afectados que es el sector comercial, buscamos estas soluciones. El sector comercial está muy mal económicamente, ya no podemos hablar de reactivación, sino de repotencialización de la economía, de lo que tenemos para no desaparecer. Los comerciantes están con créditos altos por la pandemia, y esto también por el tema de energía, ahora manifestó Octavio Pacheco. Bueno, eh, eh, ¿qué dijeron? No solamente comerciantes de Sicilia, sino de otros puntos del departamento de Sucre, que manifestaron ...en materia de inseguridad y dicen, manifestaron tácitamente, que no hay gobernabilidad ni en Cincelejo ni en el departamento. Nosotros, pues, lo que le digo, no tenemos quien nos proteja, pero si nos están cobrando un impuesto de seguridad. Entonces, pues, ¿aquí quién nos defiende? Nosotros sentimos que por lo menos aquí en este municipio hay un vacío de poder. Eh, no. ¿Qué le dicen los comerciantes cuando lo están extorsionando? ¿Cuánto extorsión eh, Diarias allá, ¿cómo, cómo, ¿cómo el sistema ese que atracan allá o extorsionan? No, usted sabe que ellos por llamadas nos están extorsionando. Y en la época del paro armado, en los días que hubo el paro armado, incluso llegaron a los locales. En Corozal llegaron allá al local mío, me dijeron que tenía que cerrar. Y si no tenemos quien nos defienda, ¿qué tenemos que hacer? Pues cerrar. Allá hubieron videos que se enviaron de las personas que llegaron a hacernos cerrar y... O sea, aquí tenemos es que obedecer a quien no es la ley, porque la misma ley no está. Entonces, desafortunadamente no tenemos quien nos proteja a nosotros. No hay gobernabilidad, han dicho los comerciantes. No hay carta ni carretilla, ni nos estamos inventando nosotros. Señores, Olimpo Espinosa. Dicen que usted es el gobernador del departamento, dicen las dicen la altas que lo eligieron, ¿verdad? Así es. Pero le ha faltado cumplirle a la gente de sin del departamento. Andrés Gómez Martínez de quién sabe por dónde andará, anda de ya no le queda ni la pluma y esa tremenda pelotera que tiene con los de la ESA y los sindicatos y la pelotera que viene con, con algunas personas que recientemente eran sus amigos y todas esas cosas, eso es un trijala y, y, y por eso han llevado esta nuestra ciudad a esta crítica situación que estamos viviendo. No hay ola de inseguridad, lo están manifestando los comerciantes para que nos digan que, que aquí tenemos la lengua larga y que estamos desinformando a la gente. Lo acaban ustedes de oír de boca de los principales comerciantes de Cincelejo y de, y de este departamento. Y si ustedes hablan y si se expresan los campesinos, la gente de San Marcos, de la Villa de San Benito y la gente de la región de la Mojana, bueno... la es una, es una situación, la gente de allá del Golfo de Morroquillo, todo el mundo quedó esperando. Y que, y que el famoso programa aquel del Hospital Regional, ¿te recuerdas? ¿Me entiendes? Del Hospital Regional del Golfo de Morroquillo, el Aeropuerto de Morroquillo, el Ocoducto Regional, de, los mejoramientos de los servicios públicos, las inversiones, el canal. La, eh, bueno, una cantidad de situaciones, pura carreta, pura mentira para la gente de la zona de Golfo. Yo aspiro a que. Allá los amigos míos en Toluca y Coveña, Cepellí, que en la gente de la zona de Sagunofre, allá, allá tienen que buscar nueva, renovar su representación en la Asamblea Departamental. Se los estoy diciendo claritico, tienen que buscar su renovación en la Asamblea Departamental y buscar mejores conexiones representantes que vengan a asociarse desde el punto de vista político al sistema político departamental, regional y nacional, porque no van a seguir con el mismo corriente y la misma situación de estos tiempos allá en San Onofre, si es que quieren cambiar, si es que quieren cambiar la situación. Mucha atención. El abogado Elmer eh, eh, también montaña quien precisamente también denunció penalmente al ministro de la defensa, al exministro de la defensa Diego Molano, eh, por los hechos ocurridos en el pasado paro nacional en la ciudad de Cali, pidió reabrir el proceso y que se mide es, eh, eh, también se, y que se mide o se observe precisamente el grado de responsabilidad del ministro Diego Molano en estos hechos. Bueno mire el abogado eh, Elmer Montaña quien demandó penalmente también al exministro de Defensa Diego Molano por los hechos ocurridos en Cali durante el Paro Nacional de 2021, sostiene que hay pruebas suficientes para recibir, reabrir el caso y que se investigue la presunta responsabilidad de Molano en los excesos y abusos también cometidos por la fuerza pública. El demandante afirmó que el fiscal se limitó a enviar unos investigadores al Ministerio de Defensa. Ellos entrevistaron a los subalternos de Molano. Que por supuesto dijeron que el ministro, su jefe, había actuado conforme a la ley. Además, agregó que los investigadores no hicieron ningún tipo de confrontación o verificación de lo que se había establecido en la denuncia respecto a lo sucedido en la capital vallecaucana. El abogado Montaña solicitó también al fiscal la reapertura de la investigación y de ser necesario hará la solicitud ante un juez de control de garantías. Y mucha atención que el gobernador del departamento de Sucre inició precisamente el proceso de acercamiento con los acreedores de los hospitales de Cincelejo Universitario de Cincelejo eh, regional precisamente de San Marcos y segundo nivel de la ciudad de Corozal, precisamente para llegar a, a acuerdos en momentos en que ya comenzó el proceso de liquidación de estos centros asistenciales, de manera que pidió plazo de tres meses, de tres meses para comenzar el proceso de pago a proveedores también por sectores, primero los trabajadores, luego los prove luego el, 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 el primero los trabajadores. Eh, lo, eh, lo, los proveedores y en, en fin eso va a ser por sectores ojalá pues que y que no comiencen a pedirle plata a la gente entonces dicen, para comenzar a conseguir la plata de lo que nosotros hemos venido comentando Rubén Darío de usted que siempre ha estado en lo mío en estos últimos tiempos eh, permanentemente recuerda que nosotros hablábamos de que llegaron 18 mil millones de pesos que para que le, paguen, le lo mandaron para que eh, quien entonces estaba ahí, que era el doctor Jorge Educar, le, le pagara a los trabajadores, pero en esos momentos llegó la intervención del hospital y no se sabe ah, qué se sí. hizo la plata. Después llegaron 25, 25 mil millones de pesos más, que no fueron recursos extra que mandaron, sino que eran unos recursos del hospital universitario que estaban retenidos eh, por, eh, por, eh, por el no suministro de una información o por no cumplir con, una, eh, con unos detalles que tenían que cumplir. Entonces el ministerio retuvo esos recursos los mandaron y después vinieron 32 millones más alguna sumatoria cuánta plata era dónde está esa plata por qué no le pagaron a los proveedores por qué no le pagaron a los trabajadores ahora que están en ese tipo de situaciones y que tienen que cumplir y que no han incumplido porque ya incumplieron con la ley de punto final. Entonces el gobernador se inventa con sus corruptos amigos ahí en, en, en la asamblea departamental presenta un proyecto de ordenanza donde le aprueban una facultad de, para un crédito con la banca local, regional y nacional por más de 150 mil millones de pesos para cumplir con este compromiso. Sin embargo, tiene la orden, va a hacer las gestiones. Eh, de, eh, para conseguir la plata y le va a decir a, lo, a, lo, a los creadores que va a ver dónde consigue la plata. Estuviera sembrando la duda, como puede decirle: aquí no hay toda la plata. Ustedes tienen que rebajar 30 o 40% de esa ¿Qué tal, dos niños con una boleta? Se la sabe todo el gobernador. ¿Qué tal? El gobierno departamental de Sucre inició un proceso de concertación con los acreedores del Hospital Universitario de Cincelejo y regional de San Marcos, luego de que la Superintendencia Nacional de la Salud levantara la intervención forzosa. Nos reunimos con acreedores del sector salud, que son personas naturales y jurídicas a las que se les deben unos dineros muy importantes, para iniciar un proceso también de concertación en esas deudas. De acuerdo con, eh, de pagos también, eh, acuerdo de pagos, y también pedirles una tregua judicial. Mientras nosotros buscamos el esquema financiero para pagar esas deudas. Informó también el gobernador de Sucre, Terolimpo Pinoza, durante un encuentro al que asistieron también trabajadores de la salud. Explicó que el pago de la deuda de los acreedores será asumida por la gobernación de Sucre, nueva S departamental de salud que será creada y otros a través de un crédito que está siendo gestionado. Esperemos que el gobierno central... Eh, también se solidaricen y nos mande unos recursos de salvamento <laughs> para poder terminar de pagar la deuda de estos acreedores. Estamos transitando la ruta de construcción de los de unos hospitales públicos diferentes en el departamento. Esto pasa para los usuarios que también puedan estar bien, los empleados estén bien, pero también para los proveedores de bienes y servicios de hospitales que también puedan estar bien. Pedro Chávez, bueno, gerente cargado del hospital. Universitario de Cincelejo dijo que el paso a seguir es realizar una mesa de trabajo con cada uno de los acreedores para tratar de hacer procesos concili conciliatorios también para que se les pueda pagar este dinero. Conciliatorios, o sea, ya veneno. <laughs> Qué maravilla. Bueno, te debo 10 día. millones de pesos, y, y ¿cuánto me lo deja? Eh, no, y ahora todo el mundo pidiendo, poniendo, eh, poniendo, eh, no hicieron nada en la mojana todo el mundo pidiéndole a Petro que vaya a resolver problemas ah, se sí. eh, si están las, en las escuelas cayendo, hay que decirle a Petro que no venga a resolvernos el problema Ajá y por qué no se lo dijeron Iván Duque antes de dice que raspó la olla y no solamente raspó la olla sino que se llevó la y olla el y, y, el gobe, y el gobernador este no es que se hacía la impura llavería digo ah, sí venía aquí cada vez que quería le mandaba el ministro de defensa no te preocupes no te, no te preocupes vallito que para allá va fulano que para allá va fulano y puro funcionario público y nada y te... ahora va a salir con la carreta que esperan la ayuda para eh, eh, esperan la ayuda la ayuda del gobierno nacional que le mande una platica para ah, poder sí con este compromiso. ¿Qué tal, dos niños, con una boleta y bolsa gratis para todos los barrios de la ciudad de Cincelejo? Las alcaldías y las gobernaciones de Rubén Darío, tú que estás proyectado para tu carrera política y este tipo de cosas, independientemente de todas tus actividades profesionales en otros campos de eh, Rubén Darío, las alcaldías y las gobernaciones se pueden manejar como una tienda, ¿me entiendes? Como un ventorrillo, ¿viste? Entonces, es. Eso tiene que tener todas sus cosas. Hay reglas que hay que respetar y todo ese tipo de situaciones. Y por eso, por tener esas condiciones, y por ser ignorantes, y pa, eh, por elegir personas ignorantes que no, enti no entienden este tipo de situaciones, es lo que nos está pasando. Y eso no nos puede seguir ocurriendo aquí en Cienceveo ni en el departamento. Que eso quede claritico. Y la gente se puede vestir y se puede poner lo que quiera. Y puede andar en carro cuatro puertas. Son ignorantes, son incapaces, eh, son mediocres, no están preparados. No tienen buenas intenciones, andan en otros menesteres. Eso hay que decirlo. Así de sencillito. Siete de la mañana, 18 minutos. Estamos informando para más de un millón de oyentes. La manta está tendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Cincerejo y el departamento de Sucre. Y mucha atención. El presidente de, también de la Comisión de la Verdad eh, 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 también el padre Francisco de la Ruz desmintió al expresidente Álvaro Uribe Vélez que anda en una campaña para despreciar precisamente el informe final de la Comisión de la Verdad y dice, y sobre todo porque están repartiendo unas, unas cartillas que está llegando y que va a llegar a todos los colegios a todos los niveles eh, eh, unas cartillas para que a los niños y los jóvenes, adultos y adolescentes, comiencen a conocer la verdadera historia de lo que pasó realmente en el conflicto armado. Y como una persona que en todos esos informes dicen que hay unos informes que no se registraron y que aparecen ahí y que ellos van a hacer un informe paralelo de la comisión de la verdad qué tal me entiendes es que eh, es, así es que quiere también hacer una quiere hacer una corte suprema de justicia que se adapte a lo de ellos una corte constitucional que se adapte a lo de ellos Hombre, este tipo yo no sé cómo vamos a hacer con esta Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, el Consejo Nacional el, el Consejo Nacional de la Judicatura, el Consejo de Estado, qué van a hacer con este señor desfasado, y ese señor está para que lo metan en una clínica de reposo, ya me entiendes, claro, tanto conflicto y, tan, y hablando tanta sandez y tanta situación, tratando siempre de ocultar la verdad y la realidad de, to, de todo el poco de porquería que hicieron, Rubén Darío. Es que no solamente hicieron el porquería, sino a cuánta familia Álvaro Uriebel con su política. Eh, maligna, le dañó la vida a mucha gente El sábado apreté de la vega antes de llegar al gobierno del de presidente Uribe, era un importante director empresario, eh, eh, ¿me entiendes? Durante muchos años, presidente de FENALCO. Llegó ahí, lo metió en lío. Aquel que fue ministro de la salud, eh, 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 recuerda, aquel de Manizales de Pereira, eh, eh, también lo metió en lío. A una persona que también estaba en la DIAN, lo metió en lío. Eh, también a, 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 a todos, eh, a los nogueras, aquellos de allá de Valledupar, el director oh, de DAN, a, a, a la señora directora de DAN, lo metió en en lío a unos muchachos que yo conocí en medellín que eran periodistas que, que, que trabajaron en la casa de nariño también les dañó la vida me entiende todo el mundo ha tenido que estar respondiendo aquí el que no anda y el pobre viejo aquel que abandonó la familia ¿cómo se llama que se era el comisionado de paz se tuvo que ir del país es prófugo de la justicia me nunca ha vuelto bueno, ahí, ¿me entiende? Ahí está, a cuánta gente le ha dañado la <laughs> ese, vida esa era una de las personas que más eh, de pronto tenía proyecciones aquí en colombia en, en su tiempo y se dejó ensuciar y mire que No, total, bien. ¿me entiendes? Y él limpio, da, dando lata todavía, y la gente presa huyendo, y, 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 la, y, y los, los vecinos hablando mal de, de toda esta gente que yo le acabo de mencionar que les ha dañado a la familia, ¿me entiendes? Así es. Siendo conservador, Luis Alfredo Ramos, Luis Alfredo Ramos, siendo conservador, Rubén Darío, era un importante dirigente conservador del departamento de Antioquia, serio, responsable. Salió con Uribe, ahí está, sí, Ay, hay que, hay que, hay que, es que no es carreta ni carretilla. Y vaya y dígaselo, ¿me entiendes? Pero esto hay que buscarle un remedio. Ya tiene que parar. Ya de, deje de trabajar, váyase. Y deje para ver si nosotros podemos traer la palla. Todo, todo lo cuestiona, Rubén Río. Así es. Bueno, mira, el padre Francisco de Rose habló sobre el informe final de la Comisión de la Verdad que llegará este viernes a los colegios. El padre de Rose también aseguró que este espacio. Que se ha generado para que los colegios estén también estén en las cartillas de la Comisión de la Verdad, es una discusión de la, de, de la verdad del conflicto que se debe dar. Entre nosotros tenemos que cambiar el chit. Tenemos un país para construir nuestras diferencias. Explico además que en los colegios se realizará un proceso de iniciativas pedagógicas, pues no, podrán leer, no pondrán a leer a los niños 9.000 páginas. Esto arranca desde el primer año de primaria, no desde preescolar. Así mismo destacó que Colombia debe afrontar la verdad y no habrá un futuro, y esto se hizo en ese orden de conocimiento y esclarecimiento. Nosotros no hicimos esto para favorecer a ninguna corriente política. Y mucha atención, que también está una información el sacerdote José Gregorio Díaz, natural. De allá de eh, Natural de Corregimiento de Punta de eh, Punta de Punta de Blanco, jurisdicción del municipio de Galeras de Galeras, eh, acaba de ser nombrado por el presidente Gustavo Petro como nuevo capellán de la Casa de Nariño. Ya tenemos cura ya, ¿me entiendes? Estamos representados allá eh, por parte de la Iglesia Católica. El sacerdote José Gregorio Díaz, natural de corregimiento de Punta de Blanco, municipio de Galeras, confirmó que ya fue designado oficialmente como capellán de la presidencia de la República. El, el prebiter, eh, presbítero eh, sucreño actualmente está escrito a la diócesis de Rioalla en el departamento de La Guajira y ejerce como párroco, eh, párroco también del municipio de Manaure. Es amigo personal del presidente Gustavo Petro y de su esposa Verónica Alcocer. Desde el lunes anterior se hablaba de la escogencia del padre José Gregorio como capellán de la casa de Nariño. Sin embargo, su designación se dio en las últimas horas. El sacerdote también tiene vínculos cercanos con la familia presidencial. Los viene acompañando y apoyándolos espiritualmente desde hace varios años. Bueno, eh, Rubén Darío, usuarios de la Caja de Compensación Familiar de Sucre, Confa Sucre, que, eh, que la IPS fue convertida en una EPS, ¿verdad? ¿Recuerda? De, de salud, ¿verdad? EPS eh, eh, Familiar Colombia. Bueno. Hay mucha gente que viene de Corozal aquí a la ciudad de Sincero y de aquí de algunos barrios que van en busca de eso y han denunciado la mala prestación de los servicios. Una persona fue que los, una, una familia que no venía, que no son de Sincero, que vinieron de otras partes, fueron precisamente para que los atendieran. Fueron allá precisamente a, a buscar dónde entregaban la droga en la farmacia. No informaron el cambio ni dejaron ningún letrero. Se cambiaron, la gente andaba loca buscando la droga, eh, caminando sin plata, sudados, buscando las dependencias donde están. De manera que esta es una situación que nosotros estamos denunciando. Y ese es el negocio del gobernador el Espinoza, de Olimpo de, Espinosa, de, de la señora precisamente eh, ahumada, ¿verdad? Eh, eh. Eh, Erika Ahumada y de uno, algunos diputados con ese EPS, y esas son las consecuencias que ya están sufriendo quienes son afiliados a la Caja Compensación Familiar de Sucre y que eliminaron la IPS esa para crear esta entidad con la, la EPS Familiar Colombia. Así es. ¿Me entiende? Ve, ve, veamos el, 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 la información aquí de lo que están diciendo de estas personas que se están quejando y están denunciando públicamente esta situación. Aquí estamos en Cincelejo. En el barrio Las Peñitas siendo a las 3 y 18 de la tarde. Vinimos a reclamar una droga y el señor vigilante no nos deja ingresar porque el horario de atención solamente es de 7 de la mañana a 3 de la tarde. No nos informaron que nos habían trasladado. Acá a este barrio duramos media hora buscando la droguería. Ahora el señor no nos deja. Aquí está la muchacha presente que viene de otra, de otro, de otro municipio a reclamar la droga y nada que le solucione. De, de Corozar buscando esta esta nueva farmacia no la conseguía con tremendo solo y te gastando pasajes para acá y vienen a decir que es hasta las tres. Horario no informa, dirección tampoco solo porque era en mochila. Este era Muy antiguo con fazucre. Esto es ahora que, que Fs, Familias de, familias no de Colombia. Familias mejora de Colombia mejorar, mejorar y no es mejorado. Mejora. Una porquería ¿Usted vino con yo quién? A, no. Yo acabé de la salir aquí. de la cita con la niña, acabé de salir de la cita, y voy a reclamar la, la medicina donde antes la reclamábamos. En, en mochila. En mochila. Que la pasaron para acá. Acabo de llegar acá y el señor vigilante no me colabora ni siquiera con nada, pagando pasaje para todo el mundo. En tremendo sol. No sabíamos de horario, no sabíamos de ubicación. No sabíamos Esto no es, justo, no es justo. ¿Eh? Uno va gastando pasaje. Esto no es justo, ¿verdad? No le dan solución de entregar la medicina nada. No, no, no ya no, le es este no enseñaron Ya no va a abrir más nada ni nos va a colaborar. Bueno, señor alcalde, señor gobernador, aquí estamos con esta inquietud de familias de Colombia, antiguo Confazucre, reclamando una medicina, de, de personas que tienen diabetes, personas que necesitan su medicina y no les dan, son personas hipertensas y no les dan la droga, porque solamente trabajan de 7 a.m. a 3 p.m. Bueno, ahí está, esos son testimonios. Señor Gobernador, señor alcalde, señora Erika humada no es carreta ni carretilla. Son testimonio de las gentes humildes de Cincelejo, afiliadas a Confo Azucre, a, a la Caja de Compensación Familiar Confo que ustedes convirtieron en un gran negocio que ahora se llama IPS eh, EPS, EPS eh, Familiar Familiar Colombia. Y esas y esa son las anomalías. Que a diario están viviendo cientos de afiliados de la mala atención. Y la plata no se sabe a dónde va. Y además, la atención es de las siete y media, 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Es porque contratan gente en medio tiempo. Así es. Porque contratan gente en medio tiempo. Porque no hay ninguna razón para que la, la atención siempre tradicional aquí y sobre todo en estos centros asistenciales siempre va entre las seis, las 7 de la mañana que entran los trabajadores hasta el mediodía ¿Verdad? O una de la tarde. Y hacen unos turnos para que venga otro, otro personal hasta las seis de la tarde. De ahora en adelante, a partir de las seis de la tarde, tienen que pagar horas extra. Es decir, que tú ahora, cuando me, dejan, me, me pongas a trabajar en esa calle, que tú andas, que te me pongas a trabajar en la noche, me tienen que pagar horas extra, Rubencho. Así es. De manera, porque esa es la situación. Y es eso es lo que pasa. Y entonces, eso será otro en que vamos a averiguarlo si es que están contratando personal, personal. Eh, hasta las 3 de la tarde, dice, no, solamente la atención hasta las 3 de la tarde. Y entonces, ¿de manera que, que la gente por una droga, entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, se puede morir porque no, no entregan la droga? que tal es. los niños con una boleta y buses gratis a todos los barrios? En lo que tiene que ver con la medicina, eso no se puede manejar de esa manera. Todo el mundo monta su negocio. En materia de salud, monta su negocio como, como le mejor le convenga. Eso está pasando con nosotros aquí en la ciudad de Cinza. Mucha atención. Esta otra, Rubén Darío. Aquí ya de apenas también yo de leer esta noticia va a haber mucha gente rompiendo monte aquí que da miedo este va, va a haber más más camisas en la cerca en los alambres de púa la gente rompiendo paja que cogiendo paja que da miedo Ay, Óigase bien en un operativo de grandes eh, de grandes, eh, de grandes eh, magnitudes eh, sin precedentes contra la corrupción el nivel nacional, agentes del CTI, de la Fiscalía General de la Nación, capturaron simultáneamente cuando, eh, ¿me entiende? contra eh, presuntos integrantes eh, de la red, de, de, también de eh, también, de también de las marionetas del detenido senador de la República, Mario, eh, Mario eh, eh, Castaño, eh, Rubén Darío, cuatro alcaldes, de manera que de galera. Y es de Incé, y es de, de allá de, 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 de Betulia, y de muchos aquí en Cincelejo, y contratistas tienen que ver qué es lo que están haciendo. Así que, si, si los que no tienen nada que ver con eso no tienen la mano metida, tranquilos, mesas, pero como tengan la mano metida, porque vienen, vienen muchas órdenes de captura en, en camino. Lo mismo que hay más, ya se ha dicho, de que hay más de 20 personas. Sí. también vinculadas con después de las personas suspendidas y de las personas y de las personas suspendidas y llamadas a calificar el servicio por el caso de Chochor, hay bienes, se están alistando unas 20, 25, 30 órdenes de captura relacionadas con el caso de los jóvenes de Robin, lo que quiere decir que el caso está supremamente delicado. En un operativo de grandes magnitudes y sin presidente contra la corrupción a nivel nacional. Agentes del CTI de la Fiscalía General de la, también de la Nación realizaron capturas simultáneas contra presuntos integrantes de la red de marionetas del detenido senador Mario Castaño. Hasta el momento hay seis alcaldes capturados y se esperan más. Se trata de los alcaldes de Suárez eh, Cauca, Ronald Villegas de Alcalá Valle del Cauca, Gloria Raigosa de Villamaría Caldas, Andrés eh, Felipe Aristizábal. De la Merced Caldas también Jonathan B eh, Vázquez. De las Aguas Caldas también Diego González y Armero en Tolima Medardo Ortega. Estos alcaldes aparentemente hicieron negocios irregulares con la red de las marionetas del senador Mario Castaño. De acuerdo con el escrito de acusación en contra de John Alexander Sánchez, el señalado estructurador del, sena del senador Mario Castaño, que ayer en la mañana se dio a conocer eh, también por los medios de comunicación. El ente acusador indaga en tres entidades del orden nacional, dos ministerios, dos gobernaciones y 22 alcaldías por sus vínculos y negocios con esta red criminal. Imagínese, 22 alcaldías. Y ahí por eso viene una orden de captura con varios alcaldes en el departamento de Sucre. De manera que eso está como para alquilar balcones. No es carreta ni carretilla, si los estoy diciendo. Pero como ustedes siempre, folclóricamente, los sabios consejos que aquí le damos, sin cobrarles absolutamente nada, las advertencias que aquí se las, de, se las damos, ustedes se la pasan por la faja porque al igual que los concejales, los alcaldes, los diputados y de todos los corruptos que están en el INDER departamental, y en el INDER municipal de Sincerejo están con la creencia permanente que es verdad que el poder les permite aquello de que todo se puede, ¿verdad, Rubén Así Darío? Es. Me entiende Resulta que al INDER departamental, que te ha faltado decir eso, llega un hombre que es político, médico político, de, de Galeras. Ahora eh, va a comprar todos unos juegos de ajedrez Rubén Danilo, para fomentar la salud mental, como es médico, mm. la salud mental, ¿me entiendes? De la gente, de manera porque, que, bueno, de todas maneras, el chico Ramírez, ese es el gobernador pagando los favores políticos, ¿me entiendes? No. Eh, Solamente le estoy diciendo que Gustavo Petro, primero, no de ahora, que es presidente, hace mucho tiempo sabe quién es quién, a quién lejos sabe quién es quién en este departamento. ¿Saben por dónde anda la bolita y quiénes son precisamente los jefes de los carteles de la corrupción? No de ahora, hace ratito, pero los que, los que han llegado a la jefatura del cartel de la corrupción en este momento. Gustavo Petro está, y si usted lo ve, que de pronto le pone la mano en el hombro al alcalde, al gobernador, habla con él, sí, porque desafortunadamente tiene la condición de alcalde, tiene la, tiene la condición de gobernador pero que raro tiene, tiene sus reparos sí. con ellos y a lo mejor también tiene que atenderle sus solicitudes porque es el presidente ah, sí. y estos son sus subalternos, así es pero de que de que por acá le está diciendo, sí, eso lo vamos a hacer, y acá le está diciendo allá, eso tienen que investigarlo, vayan allá y me registran todo, allá, allá en Sucre, y allá en Cinceleo, de manera porque que, hay que hay, esas cosas también hay que entenderlas, porque a veces la gente cree y dice, no, que allá vieron al gobernador hablando con Gustavo Petro y parece que todo está solucionado, que le van a dar, me entiende, eh, ellos saben... Lo, y, y además, Petro sabe lo que busca Héctor Olimpo, de, de, el, el gobernador del departamento con su hermanita, que es senadora de, de la República, pero se le va a caer la estantería porque resulta que todos Mira. esos privilegios que tenía no los van a seguir teniendo. Le, le voy a decir, hoy es 12 de agosto. Le voy a decir hoy 12 de agosto. Esta senadora... Va a pasar por el Senado de la República sin pena ni gloria. Vea que se lo estoy diciendo hoy. Y la otra tiene la credencial demandada, ¿viste? La otra tiene la, 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 la exdiputada Garima Cotes tiene ah, sí, la pues, ante el Consejo de Estado, eh, sí, renunciaron por, porque se les cruzan los periodos. Usted recuerda que hay, yo decía que, que hay una persona que es, que es elegida, por ejemplo, para ser concejal. Eh, tiene que esperar, esperar que termine su periodo, dice para, la constitución, uh -huh. dice la ley, y ella renunció a la asamblea para hacerse elegir eh, el representante de la Cámara, es sí, decir, sí. los periodos. Eso no pasa nada cuando nadie denuncia, porque siempre habrá que denunciar, pero aquí denunciaron y sobre eso ya hay una jurisprudencia que es con el caso de la, eh, de, 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 de la señora Pinto de, de, de La Guajira, que, era, que era, era, ella, era alcaldesa de un municipio llamarse Albania, en La Guajira y entonces renunció a la alcaldía para aspirar a la gobernación de la Guajira y entonces en el mismo periodo ya en, primer, en el mismo periodo se lo sumaron y hay, ya hay una sentencia sobre el particular la declararon insustente por ese tipo de ese tipo de situaciones la tumbaron y, y además ya existe una, 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 una una, un, una sentencia sobre ese particular y eso se constituye en una jurisprudencia en materia de derecho. Yo no soy abogado ni soy absolutamente nada, pero hablando con personas que entienden la situación, me han hecho esa serie de explicación, porque lo más importante que puede tener un ser humano es preguntarle al que sabe, Así <laughs> es, tiene <risa> toda la <laughs> razón. Entonces quiere decir que eso, tarde o temprano, esa cruz también se va a caer, ¿oíste? Y entonces, no, yo eso lo digo entonces, porque. La posibilidad es que entre también. Eh, 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 el señor, el señor que, que también. Máximo Calderón. Eh, máximo Calderón, sí, sí. Le digo lo de Karina Espinosa porque, francamente, es una mujer prepotente. Es una mujer grosera, sinceramente. Y con este tipo de actitudes, usted no puede llegar a, a pedirle nada al gobierno nacional para que de pronto le gestione. Otra cosa, y es que. No le, no le conocemos de pronto ¿Gestiones? A, sí gestiones, ¿Gestiones entonces, ni en el pueblo de ella entonces, nada. Sabemos de qué va a pasar sin pena ni gloria en el Senado de la Total, República. no, pero sí ya fue a tomarse foto a la Plaza de Bolívar, ¿me entiendes? Con las chaquetas esas que le han comprado allá en la Plaza de Bolívar, al lado de Las Palomas. ¿Qué le qué? ¿Quieren qué? <laughs> con las chaquetas esas que le han comprado, ¿me entiendes? <risa> <risa> allá, <risa> allá, allá al lado de Las Palomas, en la Plaza de Bolívar, que están dos niños sí. con una boleta. Y a lo mejor se, eh, comenzará a, pasar, a hacernos pasar vergüenza. A be, a, 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 no, a, a, a comenzar A ver para arriba, a ver edificios que están grandotes, que están altos. Me entiendes, a contar ventanas, me entiendes, a, a contar las esquinas. Por aquí pasamos. Por aquí pasamos. <risa> 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 Mucha atención. Al término del primer consejo de seguridad, el presidente Gustavo Petro eh, eh, también aseguró que la fuerza pública debe, debe también construir un concepto de seguridad humana. Ya, ¿me entiende? Le salió, le salió la, la, la contrapropuesta la seguridad democrática, seguridad humana. Rubén Darío, y esto que no solamente implique la participación de la fuerza pública como el ejército, las fuerzas militares y la policía, sino también otro tipo de entidades para que acompañen a la policía y a las fuerzas militares en esta gestión. Es decir, que, hay un que haya una combinación de tipo social, Rubén Darío. Al término del primer consejo de seguridad del presidente Gustavo Petro aseguró que la fuerza pública debe construir un concepto de seguridad humana que implicaría que estas reuniones no solo estén integradas por la fuerza pública, sino por instituciones y por la sociedad. Los próximos consejos de seguridad tendrán esta integralidad también para identificar las causas del crimen, que son múltiples, no es una, y dentro de esa multiplicidad de causas en la que también se desarrolla la población. El mandatario propuso que se haga una reforma en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. Para que poco a poco los terroristas, los eh, territorios se vuelvan ineficaces en exportar cocaína. Vamos a recibir una información de la capacidad de interceptación de, de la cocaína en el Caribe eh, también por mar y aire. Creo que desde el punto de vista, la vida humana es más eficaz concentrar la actividad antidrogas en la interdicción también de donde eso podría colocar. Eh, también de una manera interna la medida que no sea eficaz en un territorio para sacar cocaína. El presidente dijo que territorios como Chocó deben abrirse al debate sobre la eventualidad de procesos de paz para lograr un desmantelamiento de organizaciones armadas. Y por último también el mandatario dijo que se deben generar formas más atractivas también para que los jóvenes eviten hacer parte de la guerra. Por eso aseguró que será un trabajo que tenga la cartera del Ministerio de Vivienda, Educación y Salud. Y mucha atención que eh, salieron precisamente a las calles en el día 10, se tomaron la alcaldía de Sincelejo, trabajadores de la salud de la edad San Francisco, así es de la ciudad de Sincelejo, reclamándole al alcalde que se ponga al frente de la situación, de qué está pasando con ellos, no les pagan. Pero es que eso tiene un encrique político, Rubén ¿En Darío, ya, ya eso tiene un encrique político. Resulta que al parecer estamos entendiendo que mandado por el alcalde y su hermano Remberto Gómez Martínez y la actual gerente de la S San Francisco, así que ha sido denunciada por corrupción y malos manejos, y que pues, eh, hay esta situación que se presenta. Y entonces están 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 incitando a los protestantes a salir a tomarse la calle y hacer todo este tipo de situaciones, y para eso se están prestando unos sindicalistas. Así es. Resulta que la S. San Francisco así tiene una deuda cercana a los 650, mil, 50 millones, 100, eh, eh, 650 millones de pesos con el sindicato que, eh, de, que, que reúne a los trabajadores estos que, eh, que están protestando. Pero la S. San Francisco así le está debiendo a ese sindicato, que por lo tanto no le ha pagado prestaciones sociales y unos sueldos y, todo lo que están, y dotaciones que están reclamando, le está debiendo alrededor de 350 millones de pesos. Entonces la plata está ahí. La, el sindicato le está debiendo, le está debiendo a los sindicalistas que están reclamando, le está debiendo alrededor de 300, eh, 320 a 350 millones de pesos. Es decir, la plata está, pero la, la S no ha pagado. Entonces, como desde el Consejo de Cincelejo, desde el Consejo de Cincelejo se han venido haciendo unos comentarios que donde han puesto en conocimiento las anomalías de Cincelejo congo sin razón? En el, en el Consejo de se han hecho y han entrompado precisamente la administración de, 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 de Andrés Gómez Martínez y le han dicho sí. unas cosas. Entonces cogieron y convencieron al sindicato este para, para que salgan a desprestigiar a lo, al otro sindicato. ¿Ya me entiendes? Al, al otro sindicato. De manera, para eso están fungiendo. No, vayan allá, tómense la alcaldía y todo ese tipo de cosas. Pero en el fondo es una, es una pelotera política. Que hay que pagarle a los trabajadores, sí, señor cuanto antes, la alcaldía tiene que buscar la manera que la, la S, que es un ente descentralizado, les pague, eso es cierto pero lo que me parece ridículo que no podemos aceptar es que los mismos sindicalistas se estén prestando para ese tipo de situaciones cuando saben que la S San Francisco de Asís le debe al sindicato este, este tipo de situaciones, y son maneras de vinculación que unos y otros hay que eliminarlos urgentemente Rubén Darío, luego entonces un enfrentamiento político que tienen ahí, parece que eh, parece que la concejal de, 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 de la concejal que entró ahora últimamente al consejo parece que es que tiene uno, unos lazos de amistad con el con el sindicato al cual están tratando de, de, de están tratando de despreciar de eso se, de eso se trata o sea un enfrentamiento a Rubén Darío entre el sector de Andrés Gómez Martínez y el senador de la República Jairo Merlano Fernández no, sí. eso es de manera de ese tamaño lo que está ahí y me parece ridículo lo que se dice que son dirigentes sindicales que se pongan en ese tipo de situación, de Rubén Darío. De manera porque es una situación grave. Entonces vamos a, vamos a ver lo que estaban diciendo allá aquí. Y usted va, va, va a borrarlo con lo que dice uno de los representantes, un señor Marlon, que es el representante de los trabajadores aquí sindicalista. Sí, no, Marro, Marlo, ¿Cómo está? Marro embarca. Eh, Marlo, me dice que se ocupa dentro de... ¿Cuál es el motivo de la pandemia? Bueno, mi nombre es Marlon Vargas, soy el presidente del Sindicato de la Salud del municipio de Cincelejo, Sindes, y miembro de la Junta Directiva Nacional de este mismo sindicato. Hoy estamos reclamando el pago de los salarios de más de 396 trabajadores que le prestan el servicio a la S San Francisco de Asís pero al ver que ningún ente de control nos está ayudando, salimos a las calles a tomarnos todo, las calles de Cincelejo, inclusive el consejo de Cincelejo porque los concejales ninguno se ha percatado de la situación de estos trabajadores, así que de aquí para el del consejo vamos para la alcaldía y llegamos hasta la gobernación de Sucre y posteriormente terminamos en el parque de Santander bloqueando todas las vías de Cincelejo para que el alcalde de Cincelejo se percate y le solucione eh, la problemática a estos trabajadores de la salud. ¿Cuántos trabajadores? 396 trabajadores tercerizados. Han hablado con el personero, con el defensor del pueblo. El personero ha sido la persona que nos ha ayudado en el tema de unas tutelas que le colocamos a, a la Bolsa de Empleo Sintrasop. Para que nos retire, el, 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 baje las medidas cautelares y le paguen a estos trabajadores. Porque es que el problema no es la S, el problema no son los trabajadores, el problema es Sintrasoc, un mal llamado sindicato que desde 2014-2015 le viene vulnerando los derechos a, a estos trabajadores y a su familia. Mucha tercerización. Mucha tercerización. Tercerización laboral que viene enmangualada con la corrupción de los políticos aquí de Cincelejo. Nada han hablado también que ha manifestado el del pueblo. El defensor del pueblo hasta ya no hemos ido, pero sí tenemos que llegar hasta la defensoría del pueblo para poder eh, para que nos solucionen toda esta problemática que viven viviendo los trabajadores tercerizados de la ES. ¿Qué le piden al presidente Petro? ¿Qué le piden a... Estuvimos en una comisión en Bogotá pidiéndole, implorándole al doctor Gustavo Preto, Petro, presidente de Colombia, que le ponga el lente, la lupa al municipio de Cincelejo al tema de la tercerización laboral. Bueno, ahí está, no hay carreta ni carretilla Ahí seguimos dando testimonio De, lo, de todas estas cosas Que están pasando En, en esta hermosa ciudad Que se llama Cincelejo, capital del departamento De Sucre, y que poco a poco Toda esta gente Que participan de alguna o de otra manera Vienen destruyendo Desde hace un ratico Y que dura, es dura la tarea Rubén Darío, la que nos corresponde hacer Aquí en adelante, para poder construir todo, Reconstruir esta ciudad y sacarla de los escombros donde la están llevando estos malos elementos en Cincelejo y el departamento de Sucre. Y mucha atención que la sección de, precisamente de apelación de la jurisdicción especial para la paz, que eh, también rechazó precisamente el sometimiento precisamente a esa jurisdicción del general retirado, precisamente Iván Roberto eh, eh, Quintero, precisamente vinculado con todas las irregularidades que se han pasado precisamente en la aplicación de la justicia y de los falsos positivos. La sesión de apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JET, rechazó el sometimiento de general en retiro Iván Ramírez Quintero por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos durante la toma y recuperación del Palacio de Justicia en el año 1985, cuando era jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército. A esta conclusión llegó la sesión de apelación tras determinar que Ramírez Quintero ha desatendido también e incumplido de forma sistemática los requerimientos de la JED y del Sistema Integral para la Paz, eh, SID, porque no ha hecho los aportes de verdad a los que se había comprometido con la JED. La Jurisdicción Especial para la Paz no puede tolerar ese tipo de actitudes y conductas frente a los compromisos que deben honrar los comparecientes, dice el auto emitido por esta jurisdicción. Esta decisión implica el retorno inmediato de su caso a la justicia ordinaria, que debe continuar con el trámite para cumplir con los derechos también de las víctimas del Palacio de Justicia y de todas sus familias. Sin embargo, la sesión de apelación explicó que su decisión que Ramírez Quintero, quien también es investigado dentro del 206, que investiga la victimización también de miembros de la Unión Patriótica por sus actividades de inteligencia militar y como comandante de la División Primera de, de también del Ejército, Debe seguir compareciendo ante las citaciones ya efectuadas en este caso. Bueno, comenzaron Rubén Darío en el día de ayer las corralejas, las corralejas de ayer de, en Corozal. En, en Corozal. Eh, desde ayer se hizo la, la cabalgata, ayer fue la primera gran tarde de todos. Hoy se va a cumplir la segunda tarde de todos, ¿verdad, Gonzalito? Queremos eh, los paisajes de cómo fue la primera tarde de todos en el día de ayer en la ciudad de Corozal la segunda ciudad esperamos de que los festejos se cumplan dentro del marco de la ley con todo orden que no se maltraten los animales que los caballos también sean cuidados y que la gente se cuide, la gente se cuide para evitar los malos comentarios que siempre hay contra la corraleja y todo ese tipo de situaciones y que la Policía Nacional y todos los organismos de seguridad del Estado siempre estén muy pendientes para el cumplimiento de las normas allá eh, en el municipio de Corozal. De manera porque que en el día de ayer fueron eh, la, la comenzaron las fiestas, hoy la, la segunda eh, el segundo día de, de, de corridas mañana el tercero eh, fin, van hasta el fin de semana verdad sí, eh, fan de, el fan fin de semana bueno pues yo eh, voy a decir después yo no ya no puedo ir a la corralé y cosas de esas, pero voy a ver si de pronto voy a darle vuelta a la corraleja a ver si pronto el, al, al caso con, eh, a comprar o a comerme el pan de la fiesta eh, eso me decían me entiendes la gente que sale los que tenían los que los que podían y me dice no no te me entiendes te, te quedas acá en la casa que yo te traigo el pan de la fiesta viste era porque en, en eso siempre en, en, cuando ponían la corralera siempre frecuentaban además de guarapo de la yuca eh, de la morcilla y de todas las comidas y todo lo que pasa por ahí todo lo que todo lo que y eh, todo lo que venden ahí eh, siempre ponen eh, también venta de panes por pues, cantidades de pan el pan que tú quieras Ahí está precisamente el desarrollo, de, el desarrollo de la primera gran tarde de toros, los caballos, los jinetes, eh, un espectáculo realmente, ahí se confunden todos los colores, el rojo, el verde, el amarillo, el folclor de la gente, eso lo llaman folclore, eso es lo que la gente no quiere entender en muchas regiones, la gente jugando con el toro. Lo que pasa es que hay que meter toro que, 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 que realmente den la libia y que la gente pueda jugar con ellos. Eh, la idea es esa, pero en los últimos tiempos. Eh, han preparado una cantidad de toro que lo que van a hacer daño, Rubén Darío. Por ejemplo, cuando nosotros, cuando se hacían las correlejas allá en Mahahual, eh, uno, 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 inclusive cuando salía el toro, uno se podía acostar, ¿me entienden? el, piso, el toro, uno se acostaba y el toro brincaba, ¿me entienden? ¿eh? Tenía uno que cuidar que el toro no lo pisara. Pero, pero, ahora no. Estos toros tú te tiras, tú te tiras ahí y te van rebuscando, ¿me entiendes? Y hacen un hueco y te, si te metes en el hueco te buscan también. Es una cosa muy peligrosa los toros de esta época que, que meten, y llevan en las corralejas. De manera que éxito y ojalá pues no vale, mayor cosa y todo termine felizmente en estas corralejas allá en el municipio, eh, en el municipio de Corozal. Vamos a abrir comercial y ya vamos a venir entonces aquí con el reporte de sintonía y la información del deporte. Ponte al día con tu factura. Y tienes más de 12 facturas en mora, te invitamos a normalizar tu deuda. Aprovechar los descuentos que Veolia Sabana tiene para ti: descuentos del 100% de los intereses moratorios por pagos de contado. Descuentos hasta el 50% por pago total de contado en los conceptos de acueducto y alcantarillado de acuerdo al estrato. Descuento por suscribir convenios de pago a corto plazo máximo 12 meses. Descuento del 20% por pago de contado en las instalaciones de medidores o acometidas ejecutadas en la vigencia 2022. Cércate a las oficinas de atención al cliente de tu ciudad o asiste a los Veolia en tu barrio condiciones y restricciones. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, quimiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C número 8D 41. Los pioneros del celular es 301-483-1029. William José Núñez Oviedo. Este es nuestro bloque informativo local. Reportemos la sintonía Rubén Darío y empalmamos inmediatamente con la información del deporte. Bueno, mire, por acá también para reportar la sintonía de todas las personas que también están llegando a esta hora de la mañana a conectarse con RDB las noticias. Por acá también está. Bueno, por acá también está esta hora de la mañana. Déjenme que se me perdieron los comentarios. Eh, por acá también está Danilo Rafael Palomino Varela, dice buenos días Rubén de, de, de Guaranda, también en sintonía. Guaranda. Sí, señor. Se Manuel Miranda dice, ojo que se les dijo que no votaran por este payaso y el que paga para llegar es para robar. Y ahí tiene el resultado y lo mismo pasa con este alcalde que tenemos aquí en Cincelejo. El Hospital Uni Universitario de Cincelejo está maquillando, eh, maquillado por fuera, y no tiene una cama que sirva, dice por acá nuestro oyente, también a esta hora de la mañana. Bueno, Albeiro Alfonso, Erazo Moreno, también conectadísimo por acá, Jesús eh, de, Daniel, eh, Álvarez Ortega, también conectado con RDB y las noticias. Bueno, son las personas que están llegan a conectarse. Bueno, muy bien, eh, Gonzalito, eh, déjeme la a la a la sesión del deporte. RDB y las noticias presenta la sesión deportiva con Rubén Darío Borja Jr. Cuando son las 7 de la mañana, 55 minutos, iniciamos también la sesión del deporte. Vamos a hablarles también de béisbol de las grandes ligas. Donde Donovan Solano sigue eh, también eh, pegando fuerte y pegando duro. A pesar de que su equipo eh, cayó 4 por 2 también. Pero los Rojos de Cincinnati eh, también impulsaron dos carreras importantes. y El colombiano llegó a su avaraje de .304. Los Rojos de Cincinnati perdieron el jueves ante los Cachorros de Chicago 4 por 2 pero el colombiano Donovan Solano conectó dos hits en cuatro turnos al bate y sigue siendo el mejor bateador a la ofensiva de su equipo con un promedio de .304 ya muy bien, el mejor a la ofensiva no, ha tenido, eh, no había tenido la regularidad y eso es lo que siempre me gusta recalcar porque mire que se le ha dado la oportunidad y se ha quedado en, en el roster principal del equipo de los rojos de Cincinnati lleva ya muchos partidos jugados donde ha hecho caso, cosas importantes eh, ahora eh, como se recuerda, el barranquillero tuvo un bate de plata hace dos años con los gigantes de San Francisco. También por lo mismo que en su ofensiva es muy fuerte el colombiano. Y esto también para recalcar. Bueno, bueno mire, permítame saludar. Eh, nos está escribiendo don, eh, don Genaro Rosa desde Sabaneta, zona metropolitana, allá en la ciudad de Medellín, en el valle de Aburrán. Allá está en compañía del compañero periodista. Eh, también Gabriel Narváez eh, Gabriel Narváez Vergara un abrazo fuerte para Gabriel también allá saludo cordial ¿me entiendes? Tanto tiempo, cuántos años aquellos. Comenzamos la tarea periodística juntos, ¿viste? Hace Así muchos es. años, ¿verdad? en el año 67, 68, entiende con la revista Semáforo. Nos está escuchando en la ciudad de Medellín, allá en, en Sabaneta más concretamente, porque allá están en, disfrutando de la Feria de las Flores, Rubén Darío. Y a lo mejor anda con doña, doña Roquelina. Un abrazo fuerte para ustedes. Un abrazo fuerte, que Dios me los bendiga y me los proteja allá en la ciudad de Medellín, don Genaro y usted y toda su familia. Bueno, mire por acá para continuar también hablándole de lo que fueron los partidos del día de ayer, tanto por la Copa Mundo femenina sub 20 donde Estados Unidos también ganó su primer encuentro, el primer partido que se jugó en el día de ayer fue este eh, importante también para destacarle ganó tres goles por cero a Ghana, eh, Japón superó un gol por cero a Países Bajos, Nigeria le ganó un gol por cero a Francia y Corea del Sur le ganó dos goles por cero a Canadá. Esto por eh, la Copa Mundo eh, Sub-20 que se está jugando en Costa Rica. Oigan, bien, Costa Rica. Vamos a hablarle también de lo que fueron los partidos de la Copa Libertadores de América. Donde estudiante Grima La Plata se pensaba que estando de local iba a pegar muy fuerte. Y el que pegó fuerte fue Atlético Paranaense. Le ganó un gol por cero y se clasificó también a la, a la semifinal de la Copa Libertadores de América. Este era el, el, el partido que hacía falta también de, de, este, de estos eh, cuartos. Ya ha jugado así. Eh, Palmeiras se enfrenta a Atlético Paranaense y Flamengo se enfrenta al equipo Belezarfield de Argentina. Así quedaron una llave ya de las semifinales. Los ganadores jugarán y se disputarán la gran final de fútbol eh, de Copa Libertadores de América. Ya Internacional de Porto Alegre eh, en su propio estadio cayó eh, en tal, tras también los eh, tiros blancos del penal eh, contra el equipo de Melgar de Perú. Fue la gran sorpresa porque todo el mundo daba como eh, uno de los favoritos al Internacional de Porto Alegre. Bueno, los cuadros eh, también para, esta, eh, para estos cuartos eh, quedaron de la siguiente manera, Independiente del Valle también se enfrenta a Melgar y Atlético Go se enfrenta a Sao Paulo de Brasil. Entonces también para que la gente que me estaba preguntando de cómo habían quedado divididos los grupos, de esta manera quedaron también la semifinal de la Copa Suramericana. Ya para el día de hoy arrancamos con eh, fútbol colombiano. Eh, Atlético Bucaramanga se enfrenta a Unión Magdalena. Esto también a partir de las eh, 7 y 40 de la noche. Y para mañana también tenemos partidos importantes como lo es. Eh, Cortulo Alianza Petrolera, Independiente Santa Fe, Tolima y Junior recibe también en la ciudad de Barranquilla al Deportivo Independiente Medellín. Entonces, también para que a la gente le guste programarse, le guste verse los partidos importantes. También este sería uno de esos partidos también para el día de mañana. Muchos partidos este fin de semana. Si le me pongo a uno por uno, no terminaremos en el día de hoy pero para que la gente se programe con el buen fútbol, los invito también para que se programen desde muy temprano con todas las ligas internacionales, tanto de Europa como Suramericana, en el día de mañana. Bueno, Sabanero Fútbol Club, eh, Fútbol Sala, también, cayó 5 por 3 en el día de ayer en la ciudad de Bogotá, eh, ya en la semifinal también de la Liga B Play Futsal 2022, en esta gran ocasión también el equipo Sabanero jugó muy bien, se planteó muy bien, lastimosamente no se le dio resultado. Pero tendrá que venir a la vuelta el día lunes, 15 de agosto. Vamos a ver un equipo muy fuerte, vamos a ver un equipo que de, en casa se hace bastante eficaz en materia de, 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 de definición de los goles. Y también le quería comentar de que se va a jugar el partido a las 12 del mediodía en la cancha del Polideportivo. ...del barrio Las Delicias... También, pero ...también la gente acompaña a este equipo... ...a partir de las 12 del mediodía... ...también eh, podrán disfrutar... ...de esta semifinal de futsal... Eh, ...Liga B Play 2022... ...esto es lo que les puedo informar en materia deportiva... ...para el día de hoy. Bueno y cuando ya son precisamente a Rubendario, ...las 8 de la mañana, un minuto... ...llegamos a la parte final de nuestra información... ...por el día de hoy... ...desde la ciudad de Cincejo, capital del departamento... ...de Sucre, centro vial de la Costa Caribe... ...capital cebuista de Colombia... Orgullosamente Cincelejano, orgullosamente Sabanero, con la producción de Gonzalo González Borja y el relato de las noticias de Rubén Darío Borja Jr., les habló Rubén Darío Borja Rivera, tarjeta profesional de periodista 5007 del Ministerio de Educación Nacional, RDB y las noticias con registro del Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia. Esto para que ustedes sepan que, que aquí en Cincelejo, en los medios tradicionales, y en radio y televisión y en, también en las redes sociales Hay mucha gente aparecida que la gente, la otra gente llaman piratas De manera que les habló Rubén Darío Borja Rivera Tarjeta profesional de periodista A ustedes mil gracias por su amable atención La parejita musical que he preparado para ustedes en el día de hoy es la siguiente Adolfo Pacheco Anillo, gran compositor, maestro, saludo cordial allá donde se si quiera se encuentre, en Barranquilla o allá en, en, en San Jacinto, el saludo cordial o en la ciudad de Cartagena, un abrazo fuerte esperando que esté totalmente recuperado en materia de salud, el doctor Adolfo, eh, eh, también Adolfo Pacheco Anillo, hace un tema que también ya muy viejo, pero que también es de esos temas emblemáticos, al igual que, que la marca grande, que Mercedes y otro grande que se llama El Cordobés, y hay otro tema pues que indudablemente que eh, hace precisamente lamento campesino un gran compositor de aquí del barrio de la libertad que se llama eh, el Teobaldo eh, también eh, Teobaldo Teobaldo Correa un saludo Correa, para Teobaldo felicitaciones por esta música y esa es la parejita musical que hemos preparado para ustedes en el día de hoy aquí en RDB y las noticias a ustedes mis gracias por su amable atención que dios los bendiga los esperamos en el día de mañana Álvaro Miguel, Matías Alejandro López y Raquelita en Cartagena. Voy a contarle la historia del campo, la vida del hombre agricultor que con el hacha y el machete en mano trabaja siempre de sol a sol. Del campo, la vida del hombre agricultor que con el hacha y el machete en mano trabajan siempre de sol a sol. Qué lindo se ven los campos cuando llega el mes de abril. Los árboles deshojados se comienzan a vestir. La sabana reverdece y el monte lo hace también. Y el campesino sembra aquí está Adolfo Pacheco Anillo. La cuenta la gloria con mucho sabor. ¡Ey! pollos de las cuerdas sabanera para el año entrante cuando haya concentración que saliste en pollos de las cuerdas sabanera para el año entrante cuando haya concentración porque ya no me mando porque ya no me mando porque, me sella, porque me mandó, me de, de los que se han las escuelas cuando mis fue bueno, la pues, cuando. Fabrioso pico estirador como son los pollos y gallos de CRT. A los diomedes, si en el estampa, tiene bellas tampas, tiene bellas tampas, tiene bellas tampas, Fabrioso a pico el tirador, como son los gallos y pollos de CRT. RDB y las noticias, el más completo panorama informativo a nivel local, regional y nacional. RDB y las noticias, un grupo de excelentes periodistas trabajan permanentemente para que usted esté siempre bien informado. RDB y las noticias, Dirección General Rubén Darío Borja Rivera.